Bienvenidos a Mañanísima. Miércoles y estamos con todas las pilas para llenar tu mañana de alegría. El equipo está recontra completo. Pampito, Steffi y ella, Carmen Barbieri. Vengo corriendo de mi casa, mira cómo estoy, bien deportiva, mira, empezá por las zapatillas, da, zapa, 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 zapa. Me gusta. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y subí, subí, y apareció esta mujer que no da más. De allá nada más viene corriendo. ¿Cómo es que dice, a ver el locutor, cómo le va, Lucas? Muy bien, Carmen. Muy bien, ¿cómo dice? Y está, ¿no? Y como si nunca estuviese, la que siempre está como dura como pelo de estatua, está Steph. ¿Pero qué le pasa a Pampito que llega tarde? Hoy no, hoy no, hoy no, hoy no. Se enojaba, ya. Pero se a veces calentaba. Se enojaba ya. ¿Por qué dijo llegué, eso? Vos, no, Carmen, siempre menciono el equipo. Llegué tarde, nada más. No, no, llegué. ¿Cuántas veces falté yo? Ay, me lo tiró en la cara. Me quedó un ojo así. Me quedó un ojo así, sí. Basta, no me tiren porque me quedan los ojos así y no veo nada. Ya sé, yo falté varias veces, sí. ¿Y acá? Y acá no. ¿Yo qué? Y también se fue de vacaciones. Se fue de vacaciones, se fue de viaje. Nos pero tienen que acusar. Avisé con acusador. Anticipación. ¿Vos sos la que arrancaste acusando? Me acusás a mí, yo acuso también. Y de paso me meten a mí, arreglense entre ustedes. Ese es el problema, el problema de la libertad. Libertina. Eso se muestra. Vamos a Buenos Aires, mirá. Mirá lo que parece una postal y está en vivo. Ah, 22:03 ahora. Agárrate. No, llévate una agüita, siempre una agüita a la calle, si vas a la calle, sí, con un agua agarrada, tenés que estar. Qué lindo agarrado, plano. Agarrado. Este plano no lo habíamos visto nunca. No, pero qué lindo, bueno, es Buenos Aires. Bueno, tenemos verano absoluto como si fuese enero. Va a ser una temperatura máxima de 33 y vamos a tener a la noche un 20 y 30, diría yo, 24, 6. Pero empieza una semana 35 de máxima. Arrancan los calores. No va a llover. El sábado y el domingo no llueve. Va a estar medio nublado con sol. Para que me pongo acá, que soy la abuela del tiempo. Entonces, mi Buenos Aires querido, no va a llover esta semana. Por lo menos acá en Cava estoy hablando. Mira lo que es Buenos Aires. Qué lindo. La gana de bailar un tango. ¿Dónde está? A ver, párate con otra. ¿No es esta la casa rosada? No sé, rosada está, no sé si es la casa. Sí, sí, ¿será? ¿Será? Sí, sí es. Puede ser, ubícame, no, ubícame. No, a ver, no es a ver, Turco, aparece no, por la no puta, ubícame. No, no ubícame, es. Yo digo, ¿qué es esto? Qué difícil. Este es el Luna Park. Es verdad. Este es el edificio que antes estaba La Nación. Muy ahora bien, se mudó. Muy bien. Este es el Luna Park. Claro. Y no es la Casa Rosada. No, la Casa Rosada está más lejos. Tenés razón, tenés razón. Puerto Madero se ve ya. Bueno, está bien. No, chicos, mira, mal, Pampito, mal en geografía y mal en matemática. ¿En qué? ¿Y en inglés? ¿En qué, sí, ¿en qué no, te iba nada, bien? ¿A qué? Nada. En nada le iba bien. Bueno, pero es perfecto en periodismo. No así se puede. Así es, el tanto que hablas. Mostrá un poco el cuerpo. ¿Por qué no saliste en zapatillas blancas? Me la encontré a Carmen en el ascensor y le dije, Carmen, me olvidé los zapatos. Estaban zapatillas deportivas como Carmen y dice, salgamos las dos en zapatillas, no pasa nada. Claro, y pero salíamos corriendo las dos. Gillo, la vestuarista de Pampi, me prestó unos zapatos que justo encontró un 36, así que le agradezco. ¿Tenés 36? Y un 35, yo casi 36. 40, duermo parada, chicos. ¿Vos no sé, calzás 40? Casi 40, sí, sí, 40, 39, 40. Yo 35, 36, un 34 35, me entra. No se encuentra. Uso rollers de niños. Ay, es que sos sí, una rollers. Niña. Ay, me salen más baratos. Ay, qué buena, que si es de buena. Y él también es de buena. Bueno, vení, que te quiero ver. ¿Cómo ando? ¿Aprobaste el manejo? Sí, 10 años me dieron la licencia. Fue irresponsable que le dos. Por 10 años me la dieron. A ver, por 10 años. Con el culo en la mano, dice. Lo tengo que repetir. 10 años vamos a estar todos con miedo. A ver, ¿qué es eso? Quédate quieto en un lugar para que te enfoquen. De Boussac todo. Ah, estás con candado. Muy bien. Boussac y las zapatillas de Maggio Rossetto. Y están limpias casi. Casi son nuevas. En la punta. Hay que pasarle un poquitito de jabón. Es una fiaca limpiar las zapatillas. No, yo las limpio. Quedan bien, así como usadas. No, no, que quedan bien porque son nuevas. No, mamita, vení, Sammy, vení. Venga. Cada vez está más delgadita. Claro, tuviste bebé y de a poquito volviste a tu sí, cuerpo. Sí. ¿Este no es tu cuerpo o falta un poquito más? No, este es mi cuerpo. Qué linda, mira lo que es. Esto es lo que hay. Esta es mi Sammy. Sammy, te quiero mucho. Yo también. Porque además tiene un talento. Yo primero admiro a la gente, después la quiero. Es como si son frases mías, ¿viste? No, ¿cómo te voy a odiar si nunca te quise? Esa me encanta. Y primero admiro y después amo. Porque la verdad, sos tan talentosa, nena. En serio te lo ay, digo. Ay, gracias. Me yo estoy armando una torta para mi nuera. Sí. Que cumpleaños el domingo. Entonces, no vamos a decir cuál era.
torta ni nada. Ahora la ponemos en pantalla, no. Es una sorpresa, pues ya se sabe, dice, ya sé. Si la hace Sammy, ya me imagino, no lleva heladera. ¿Cuántos cumple? ¿Se puede saber o no? 31, por ahí. Es más chiquita que nosotros. Y él tiene 33. ¿Vos qué edad tenés? ¿33? Yo tengo 32. Ah, 32, claro. Estamos todos en la misma línea. Me voy. Ya se les va a pasar. Ya se les va a pasar, ya se les va a pasar. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Vamos a hacer cuernitos de grasa, porque el sábado juega la selección, entonces... Vamos, vamos tranquilo, los cuernitos son así. Claro, vamos todavía. Escúchame, voy a decir algo. Hay algo que me molesta sobremanera de todos los canales, de todos los noticieros. ¿Qué pasa? Dicen una palabra que nunca hay que decir, fracaso. ¿Hemos fracasado? No hemos fracasado. ¿Qué es esto, fracaso? ¡Derrota! No se dice derrota, bueno, ni se dice... Bueno, fue una, pero Carmen... No, chicos, bueno, todos dicen... Carmen. En todos los noticieros dicen la derrota, el fracaso. Claro. Nada, no fue mal en el primer partido, nada más. Además, ustedes tiran... Todos, les digo a todos los noticieros que me veo de noche y de día, todo el día. Todo el día, mira, todo el día, me lo pongan todo el tiempo. Entonces, uno tira al universo, derrota, fracaso, y vuelve derrota y fracaso. Chicos, basta, basta. No fue mal un partido, vamos a romperla con México. Eso es verdad, la ley de atracción, hay que tener cuidado de las palabras que uno usa. Claro, muy bien lo que me dice, muy bien lo que dijiste, y muy bien lo que me dice al mismo tiempo todo. Escucho lo tuyo y el turco. Que tiene que fracasar él, que el pesimismo, muy bien, que fracase el pesimismo. Esta foto me encantó. Ay, una vedette. Es una vedette. Con un desorden atrás. No, desorden organizado, porque está ordenando acá, mira. Está planchando, claro, y doblando. Ah, está ordenando. Como se debe. Claro. Pero mirate vos allá atrás cómo estás. A ver, a ver. ¿Cómo la, te la señora del clima. Ay, yo... La abuela del clima. La abuela del clima. Amo este trío del amor, los extraño cuando no están. Es verdad, ¿sabés que nos extrañan? En serio, sí. Me para la gente por la calle, me dice, ¿y cuando? ¿Por qué no estuvieron? Digo, porque los días feria no estamos. Nos salimos. Y cuando no estoy yo, te falta el alma. Mentira. Silvia dice, buen día, Carmen, viéndote como todos los días desde Henserf. ¿Dónde dice? Henderson. No, lo que pasa es que de ahí es muy difícil leer, no es que lee mal. Parezco sin una burra. Qué mal lee, nos ponen en bendita. Qué mal lee. Los tres son divinos, me divierto con ustedes, me alegran las mañanas. ¿Sabes quién dice que mal lee? No sabe leer. Maradona. Y no sabe leer. No sabe leer, dice. Bien, mirá, recuerdo en Cataratas. Se lo decía Macri, me parece. Una maravilla, hubo problemas durante el año en Cataratas, pero después se solucionó, gracias a Dios. Mirá, es la mano de Dios, por Dios. ¿Ustedes fueron a Cataratas? Sí, 7 veces fui. ¿Vos sabés que? Ay, ¿viste lo que es? Fui con todos mis novios. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te pones de novio y los llevas a las Cataratas? Ella va, los tira en Cataratas y los pierde ahí. Dice, es un destino que hice con todos mis ex y sus familias. No sé por qué siempre fui. ¿7 novios tuviste? No, 7 no, 3 tuve. Ah, porque te fuiste 7 veces. 7 veces, 7 novios. Los 3 novios que tuve, y fui con Diego Torres cuando era bailarina de gira. ¿Y era tu novio? No, mi jefe, Carmen. No, bueno, perdón. Por el equipo. Perdón. Ay, qué linda la nena. Mi nieta. ¿Qué dice? Karime. Karime se llama. 6 años de Catamarca. Catamarca, vamos todavía a Catamarca. Qué linda está, por favor. Frozen. Ah, Frozen, claro. Qué divino. Me encantó todo. Bueno, por supuesto, si mandás una foto que nos gusta, que nos llama la atención, tiene que ser muy especial. Estas fotos me encantan. Está como... Me encanta. No vio la ventana. Además, todavía bien, porque está bien enmarcada. Y además está oscura. Estamos de fondo. Está ustedes, oscura, ¿no? Está oscura. Dice, está... hola, Carmen, me mandas un beso. Los veo todas las mañanas de San Juan, Berenice Montoya. Aguada. Ojo con mis besos, que te doy un beso y desapareces con esta boca que tengo. ¡Mua! Beso, San Juan. Bueno, ganan un día, elegimos una o dos, y ganan un día en un spa, @veladen.ar. Bueno, tenemos un montón. Montón de cosas en este programa. No me quiero ir por... No tenemos nada que nos dé un poco así que de levante. Una frase motivacional. Una no tiene nada. Si no tiene nada, pedile a Renzo, una frase bien arriba. dame un micrófono. Dame. Renzo, te cortaste el pelo. Hola, quédate acá que tenés luz, quédate. Acá, estoy con Renzo. No importa, habla acá. Decime una frase, pasa, una frase. Ay, Carmen, ahí tenés. Carmen, ahí no importa, pasa, que mira, quiero estar cerca de él. Dame, celoso. Cuando mires hacia el cielo, mira siempre hacia arriba, porque si miras hacia abajo, no verás el cielo. ¿Capish? ¿Capish? ¿Capish?
Decilo de nuevo, decilo de nuevo. Otra vez la frase, ya me la olvidé. Otra. No, mañana te invento otra. Bueno, no, hace capillo entonces. Capillo. No con esto, con la goma hace la nena. Capillo. No estuvo genial. Lo quiero rezar, lo quiero contratar para la revista. Bueno, vamos a mesa de noticias, basta de hablar pavada. Pavada, le digo eso. Lo pone una linda frase. ¿Qué tiene que ver? Si mirás arriba, mirás el cielo. Si mirás abajo, mirás el piso. ¿Viste lo rápido que tenía una frase pensada? A mí me decís así una frase y yo me quedo... Una frase, tenés que decir. Bueno, como decía la madre esa de Calcuta, hay que dar hasta que duela. La pantalla, a ver. Sí. ¿Qué dice? El número. Vamos a decir el número. 1168376129. Mirá lo que hay que llamar. ¿Qué dice, pregunta? ¿Cómo es el OnlyFans de Pampito? ¿Sabes lo que es OnlyFans? OnlyFans quiere decir un solo fan. No, OnlyFans es una red social donde la gente sube contenido erótico. ¿Cómo saben que no sé? ¿Cómo? Lo peor de todo es que saben eso, que no sé. ¿Qué me está pasando? Pero viste que ahora en Instagram te podés hacer una comunidad exclusiva a vos, Carmen, cualquiera. Le pide. Se arrepintió porque me señaló. No, vos lo podés hacer quien grande. Sea. No, cualquiera lo puede hacer. O Sami. Y vos subís contenido exclusivo que solo lo pueden ver unos poquitos y tienen que pagar. Pero como mejores. Esos otros. ¿Por qué tienen que pagar? Claro, sí. OnlyFans. Es una pavada, como dijo recién Renzo, y hay que pagarle. OnlyFans es una red social que es paga. Para vos ver el contenido, tenés que pagar. Sí, y entonces, por lo general es contenido ¿cuál erótico. ¿Cuál es tu OnlyFans? No tengo OnlyFans, nunca tengo OnlyFans. Pero te preguntan. Pero te podés hacer una comunidad exclusiva en Instagram. La cosa sexual es OnlyFans. Claro, vos tenés contenido erótico. ¿Pero qué veo? ¿Qué me podés dicen verme, algo? Podés verme fotos pelotas. Pero bueno, ¿estás? No estoy, ¿cómo voy a estar en OnlyFans? ¿Puede ser que pongan una cara y el cuerpo de otro? Con Photoshop. Sí, pero no sé, porque hay reglas. Hay reglas. Que si no las cumpliste, te sacan. Es una red social heavy. Bueno, voy a ver, me gustaría... Si, ¿te gustaría hacer un OnlyFans? No, si yo entro, ¿tengo que mostrarme desnuda? No tengo, porque... Vos podés mostrar lo que vos quieras, pero nadie te va a pagar si no mostrás lo ocupado. Claro, no te van a pagar. ¿Quién te va a pagar? Pero uno entra para pagar, para que sí, le paguen. Sí, claro. Salen dólares. O entra para ver algo lindo. Dólares. No, como la de Cintia Fernández, la de Flor Peña. Pero esta es la ¿cuánto de... ¿Cuánto te juego que si yo me pongo en bola, la gente quiere ver cómo estoy olvídate ahora? Olvídate que sí. Sí, obvio. Se le habrá caído todo. Quieren ver. Bueno, vamos a tomar mate para darnos una alegría. El mejor mate con la mejor yerba. Playadito de origen correntina. Puede ser tu compañera de todas las mañanas, de todo el día, ¿no es cierto? Yerba mate Playadito no puede faltar a la hora de tomar tus mates. Muy bien. Y Subón, el alfajor, que no nos comimos todos. Todos los de mañanas comemos Subón. Sus tres variedades. Maicena, chocolate blanco, chocolate negro, Subón. Encontralo en todos los supermercados de tu barrio. Puedes comunicarte al 44 62 65 85 o por WhatsApp al 11 44 07 9800. Se quemó. Me manchó. Menos mal que no. Te quemaste quemó. Vivo, me ¿no? Me quemé casi. Grita. Casi puté. No pensaste que casi puté. Se puchó la. Él puteó por cualquier cosa, pero esta vez se quemó en serio. Grita, ¿querés un médico? ¿Necesitas un médico? ¿Te vas a vomitar? No, no. Bueno, está todo bien. Vamos a. Cumpleaños Teseli, Ale Teseli, que te quiero. Y Marian Grace, ¿por qué todos cumplen el mismo día? Marcelo de XT. El bar, tenemos que ir al bar. Coins se llama, moneda. Vamos al bar de Marcelo Quisté, que nos tiene que invitar. Bueno, a ver, empezó el programa. Bueno, ayer. Arrancó Gran Hermano ayer. No, arrancó ya hace rato. Arrancó no, pero no, es que cada día arranca de otra manera. Claro. Ayer hubo, digamos, la competencia que hace que uno de los ganadores sea el líder de la casa, que tiene inmunidad y además tiene la opción de salvar a uno de los que esté nominado. Hoy es gala de nominación. Sí. Ganó Thiago ayer, que venía medio desaparecido. Y para festejar. Sí, estaba como raro. Estaba tranquilo. No hablaba nadie de él. Y para festejar, Thiago ayer se chapó mal con Daniela. ¿Vos sabés cómo chapaban y transaban? Un chape horrible. Un chape como bruto, bruto para chapar. No me gusta que me chapen se metía así. Lengua. A vos, pero capaz no, que a Daniela le gustó. Miralo y decime, Carmen, si no te parece un chape. Parece un chape de quinceañero que nunca chapó el chape en su vida. Es muy temprano para ponerlo. A ver, ¿lo tenemos? Si lo tenemos, lo ponemos. Si no, seguimos hablando. Medio, está para OnlyFans este chape. ¿Ah, sí? Porque estaba medio... Tendrán que realizar un gol en el menor tiempo posible, ¿sí? Aquel que lo logre, obviamente, será el líder de la semana. Muchísima suerte. Menos mal, casi 15 segundos para Thiago. Insuperable. Alexis.
16. ¡Qué locura! Por un segundo. Thiago hasta el momento es el líder. Mira, Thiago ganó. Ganó Thiago. Ganó Thiago, ya está. El líder de esta semana es Thiago. Felicidades. Un tiro para la justicia social. Sí. Obviamente, háganme que así que están los dos de acuerdo. A ver. Soy una mujer de palabra. Claro. Mujer de palabra. No sé, pará, ¿los compañeros están de acuerdo con este pico o no? Bueno, estoy con un calor porque yo digo, ay, ese beso. A mí me gusta así, bruto. Así como, ¿dónde que después te quedas sin dientes? Porque no, tanto golpe. A mí no me gusta. Si me hizo acordar la escena de Pablo Echarri con. ¿Vieron que hay un meme de Pablo Echarri con la boca gigante? Con ay, la qué chica. Lindo, me encanta. A mí me hizo acordar. O a Estebanés con Zampini en la novela. Sí, que era veías toda la novela. Sí, vos. Sí, fan. Me hizo acordar a eso. No me gustó ese beso. ¿No te gusta? ¿Cuál es que te gusta? ¿Un pico? Más fría, delicado, ella más, fría. Más delicado. Ella es fría. ¿Qué me decís fría? Nada que ver. ¿Qué me decís fría a mí? Pero bueno, ayer terminaron como de alguna manera porque decime Daniela. Decime el rating de este momento. Y ayer, mira, acá tengo la planilla. 23, a ver. 23-1 Tomás, escucha el esto. Pico. Escucha esto. Y 20-03 fue. No, 23, perdón. 23 fue el promedio de 23. Mano. 23. Pero el beso fue 23. 23-1. Uno. Wow. 23-1. Igual no te gustó, pero le gustó a la gente. Y a ellos ni te cuento, porque después se encararon para el sauna, claro, y todos después en el vivo nos pensábamos que se iban al sauna como para continuar esa situación, pero nos frenaron en el medio y volvieron. En cualquier momento, sí. Porque ella le venía calentando la pava a Thiago y no se tomaba el mate. Ay, qué antiguo esto. Es un chiste de revista. Sí, vale, son mi papá, boludo. Ay, son mi papá. Ni siquiera León, mirá lo que te digo. Mirá cómo se chapan. A ver, pero fue fuerte. Bien lo hace. Él bien hace. Sí, bien, Carmen. ¿Qué lo va a hacer bien? Es como muy exagerado. Se la comió toda la cara. Tenía un recaliente. Ay, qué lindo. Qué simpático que es Thiago, me encanta. Me gustó, me encantó. Sí. Todo el mundo habló de Thiago. Volvió Thiago. Me hizo acordar a este meme. Acá lo tengo. A ver, lo tiene. A ver, ¿quién escena es ese Charry? A ver cómo es. Es una boa. Son estos. Es la boca abierta, toda la cara adentro. No podía respirar. Le tenía agarrada la boca y la nariz. Y era Charry con Nancy Duplá, ¿no? Y, creo, a ver. Creo que sí. Sí, ver, debe ser. Ah, porque yo tengo el vidrio que no. Ah, sí, no, sí, sí, debe ser. Ay, no sé quién es ella, porque no sí, le es Nancy la cara. Creo. O puede dígame ser. La bueno, la cosa es que la gente quiere ver un quiere poco ver más al hermano. Además quería ver a Thiago sí en acción. Me parece bien que Thiago estuvo, lo veníamos hablando acá, desde que había pasado lo que pasó con su papá, estaba como un poco invisibilizado en el programa. Y capaz que en las ediciones, capaz. Claro, que en las ediciones. Y esto a Daniela la ayuda, porque obviamente primero la va a querer salvar y además de eso la gente va a querer ver cómo sigue esta historia de amor, no la van que a querer recién sacar. Arranca. Ahora Thiago dejó una novia afuera que lo está esperando. ¡Oh! Una ex. Ya no le está esperando. Era una ex. No, dijo que él cortó antes de entrar. Ah, sí. Ah, pero ¿te que sí, pero solteros? En verdad cortó por esto de Gran Hermano, por claro si pasaba, pero bueno, la chica. Lo siento, pasó. La chica tiene la esperanza de que cuando Thiago salga puedan retomar se esa chica relación. No me acuerdo el nombre, pero ahora voy a. La chica lo está esperando. Bueno, sí. Para mí, que busque por otro lado, porque ¿por acá? ¿Qué sabe? No se sabe. No todos son canigia. Hablo de canigia, después quiero hablar de otra sí cosa. Nosotros todos canigia. Canigia no se enganchó. Tanto que, mira, hoy son pareja. Pero el pibe por ahí, si le gusta la fama y por ahí empieza como a laburar en esto. Chau, chau, decís. La chica sí se llama Alce de apellido.
Alce. No sé, sí. ¿Quién? Basta, basta. No, tanto es una todo, mejor no te voy a explicar. No, por pensé los que decías no, de verdad. No, por los cuernos, porque por no, los ese cuernos. Chiste de mal gusto, ¿quién lo hizo? ¿Quién Carmen. Va a ser? Carmen lo hizo. Yo lo repito, no, no voy a echar la culpa. Soy como tu papá, nena, haciendo chistes de otra época. Trato de no zarparme. No, zarparme. No, es feo decir cornuda. Porque sí. Te meten los cuernos, es. Sí. Pues ahora, ¿cómo se dice cuando te meten los no, cuernos? No, se dice cornuda, cornuda. Igual. Ah, ¿se dice? Sí. Ah, cambian todo menos eso. Entonces yo fui cornuda. Esa es la palabra. Me fueron infieles. Me engañaron. Engañada. Bueno, hoy hay nominaciones. ¿Quiénes piensan que pueden llegar a quedar en placa esta noche? ¿Quién pensás vos, Estefi? Tiago nunca. Tiago no, ¿no? Tiago no, para mí no. Alfa, para mí queda Cata. Alfa. Para mí Alfa sí. No lo van a nominar esta vez. ¿No? Porque ya se dieron cuenta que es un personaje fuerte. Con que la gente bandera afuera de lo... Estados Unidos viendo el Mundial, para mí era innecesario. Por más que te guste otro país, no digo que no, usala. Sí, medio de pero porque justo tilingo. El día del Mundial... Ah, porque ahí le gusta otro país. ¿Quiere ¿no? armar ¿por qué no se va a ese país ahí, a vivir? Mira, mira. Él ama a Estados Unidos, ¿no? Él dice que es su York. Patria. Que bueno, está bien, si quiere decir eso, su patria. ¿Y qué hace acá? Bueno, no importa, cambiemos no, de pero tema. Aparte hay necesidad pero, justo en el Mundial ponerte esa remera o ese pañuelo. Es provocar, es provocar. Él no, es provocador. No, no, es provocador. No, me lo banco. Porque en un momento Coti le quiso pintar la banderita. No quiso agarrar la bandera argentina. ¿No? Claro, le quiso pintar la banderita de Argentina en los cachetes. Y le dijo, no, jamás, esa bandera jamás. Dijo, bueno. Como yo, esta es mi patria. Y se tocaba la cabeza y en la cabeza tenía la bandera de Estados Unidos. ¿Y habla bien inglés el hombre? Me gustaría saber. Yo, me parece como de un tipo. Me parece que grande, es una joda. Con nuestro. Claro. Habla así, como nosotros. Como Tarzán. Como One Shop. One Shop está en una joda. Me parece un señor grande para esas pavadas, qué sé yo. No él es grande, él no creció todavía. Él puede sentirse de la patria que tenga ganas. Estamos en una democracia. Era de libertad. Totalmente. Pero me parece un poco tilingo. Estamos en el Mundial, en estás momento, en Argentina. No tiene, no todos tus compañeros están con la remera de Argentina. ¿Te parece decir eso? Un señor de 60 años. Dale, no seas bueno, payaso. Vamos al informe que están todos viendo el partido, Gran Hermano. Es espectacular. Eso yo estoy totalmente a ver, en contra. Con que... ¿Cómo se enojó? Estoy totalmente en contra que hayan visto el partido. Porque si están aislados, porque van a ver si están partido? Aislados, ¿por qué no, tienen, no tienen que tener... saber quién ganó? Nada, quién no tienen que saber nada. No, no te cambia el juego, no te cambia nada el juego. No, pero si vos estás dentro de un aislamiento, esto, primero que ya es un entretenimiento, sentarse a ver un partido. Ellos no tienen que estar entretenidos, tienen que estar pensando en el juego o peleando. No, pero demasiado esclavitud estar ahí bueno, encerrado. Bueno, yo creo que no deberían haber visto el partido pero Argentina. También le pasan películas en Gran Hermano, entonces tampoco deberían pasar las películas. Pero una, ya te dije, le pasaron una película una vez porque era un chivo. No, una vez no. A tres. Esto también fue un chivo, tenían la remera con el chivo. Bueno, pero no. Es un chivo que interfiere el juego. Bueno, no estoy de acuerdo. Bueno, porque bueno. Si el día de mañana es un chivo con un noticiero, que vean el noticiero, entonces. No, pero ahí entonces... tienen mucha información de la bueno, afuera. Entonces... Un partido bueno, no entonces... les cambia. Por favor, el informe. ¡Ay, Dios mío! La juega la Argentina, Arabia Saudita. Y la pelota la tiene Malky. Pero yo te digo una cosa, le cobró offside, la repasa el VAR, la cobró offside, yo quiero verla, ¿eh? ¿Quieres una banderita? No, jamás. Esta es mi bandera. No. No. Entonces, ¿qué haces acá mirando el partido? Bueno, escúchame. Yo, cuando dijo así, ya si van a la placa, la gente no lo vota para eliminar. Yo no creo. Sí, es muy feo lo ¿de quién estás? Ah, de Alfa. De Alfa. Sí, no para mí Alfa no llega a la final. Yo no sé cómo la gente lo banca a este tipo. No, ahora no lo banca. ¿Cómo va a decir mi país? Dale, llega ya es un final. Montón. ¿Qué va a hacer? No, para mí no llega. Ojalá que no llegue. Qué lindo, ojalá. Discuten, nunca están de acuerdo. Llega a la final. Qué insoportable ver un partido con Agustín. Mm.
Me hizo acordar a vos un poco. No, calentón, de verdad. Claro, pero es insoportable. ¿Vos no sos así viendo un partido? Yo no me lo miré al partido. Sí, no, bueno, le interesa el fútbol. Claro, no me... Pero es calentón. El sábado sí lo voy a ver. Ah. Porque no te tenés que levantar. Porque no te temprano y vienen amigos a mi casa. Bueno, y... ojalá, como no, una bueno, onda. Pero yo el primero no lo vi. Con buena onda. Así que... México. Si te hace México. Cuerno, carne. No, porque con buena onda digo todo. Sí. Carmen le hace cuerno. Si hoy vamos a hacer cuernito para el Mundial. Pero ojo con eso porque, mira, justamente uno de los temas que vamos a tocar hoy, que creo que lo vamos a tocar en un rato. No dije mufa ni nada, porque no, yo ya no sé, sabía, pero no estoy de acuerdo con eso. ¿Vos sabés que... ¿vos te acordás del Chapu Martínez? El de tráeme la copa. Tráeme la copa, Messi, tráeme la copa. Bueno, sí. Realmente ya sé desde el Mundial pasado que lo vienen tratando de mufa. Qué feo eso. Me echan la culpa a mí que yo traté y yo no. No, esa palabra eso es en redes la sociales. No, no, no. Y ayer, vos sabés que estaba el pibe otra vez en la cancha. Como Argentina perdió, en las redes sociales lo empezaron a bardear, a hatear, a insultar de una manera. Culpa, ¿eh? No, pero es serio lo que le pasó. Es grave el hate, pero lo más grave es que empezaron a amenazar a su esposa con matarle al hijo. Que le iban a matar al hijo. Pero esto. Y eso que, fue lo que más dice, grave. Devuélvanlo a Argentina en un cajón a ese gordo mufa y no sé qué. Oh. Y... Me está diciendo el turco que lo mismo le pasa a Mick Jagger, ¿es cierto esto? Sí, pero Mick Jagger es una mega estrella. Cada vez que se pone una camiseta de la selección, enseguida empiezan a decir... Bueno, porque lo que pasa es que hay mucha cábala. Pero yo no sé si Mick Jagger recibe el odio que recibe este pibe. En un rato vamos a tocar este tema porque hay maneras legales de llegar a la gente que detrás de una cuenta de tweet escribe una barbaridad. Lo mismo pasó con Chano, que está recibiendo amenazas. Hablé con Chano y en un rato les voy a contar, vamos a hablar bien de esto. El pibe ayer subió en sus historias un video llorando. ¿Cómo empezó la historia? ¿Cómo empieza este...? Esto empezó en el Mundial pasado, el Chapu Martínez. Sí, ¿quién es? El ¿qué pibe hace? Empieza a hacer contenido en redes sociales y empieza a hacer como una especie de broma de cámara oculta como las que hacía Tinelli, pero ayornada a esta era. Y empieza a subir a su cuenta de Instagram un video que separaban las paradas de colectivo y empezaba a gritar, tráeme la copa, Messi, tráeme la copa. Y la gente como que lo miraba se raro. Se moría de la risa. Claro. Hace humor. Y se empezó como a viralizar. Eso no tiene nada de malo. Bueno, el pibe fue al Mundial y como Argentina el Mundial pasado lo perdió, lo empezaron a culpar de que era mufa. Oh, ahora, el pibe, él siguió haciendo contenidos en redes sociales. De hecho, tiene un de millón vive de Instagram. Él tiene un millón de seguidores. Ah, ah. Volvió al Mundial este año, estaba en el estadio ayer. Y como había una imagen de él saliendo, o parándose o sentándose en la cancha, en la tribuna, empezaron a viralizar esa imagen y a decirle barbaridades al pobre pibe. Vos sabés que hay algo lindo que se empezó a generar entre los chicos que hacen redes sociales y que hacen contenido para redes sociales, que empezaron a bancarlo, como claro, ¿hasta cuándo, bien, hasta dónde bien. Van a llegar? ¿Hasta cuándo tienen que soportar ese odio en redes sociales? ¿Que hubo amenazas para la familia? Sí, empezaron a amenazar a la mujer del Chapu diciendo que iban a matar a su hijo. Entonces, hay que matarle al hijo al Chapu y empezaron así varios. La mujer del Chapu tuvo que salir en las redes sociales a mostrar quién la estaba amenazando, el miedo que tenía, llorando. El Chapu Martínez llorando también del miedo que tenían por las amenazas fuertes. Le voy a matar al hijo al gordo Chapu Martínez, le ponen, por ejemplo. Acá está el tuit. Sí, la verdad es que es tremendo, por ejemplo. Este usuario que se esconde atrás de Coquito-13 dice, recién me levanto de la siesta, es verdad que perdimos la sede de tu abuela Chapu Martínez, te vamos a matar al nene un loco. Pero sabes pero que hay esto, varios de estos, ni siquiera es el único. Pero hay formas, si vos denunciás esto en delitos informáticos, hay maneras de llegar a la computadora desde donde sale, o al dispositivo, desde donde sale este tuit para dar con la persona, porque esto es un delito. Hay otro que dice, por ejemplo, hay que matarle el hijo al Chapu Martínez. Feo. Le voy a matar el hijo al gordo Chapu Martínez. Horrible, no, una cosa tremenda. Bueno, salió la China Suárez a bancarlo al Chapu Martínez y subió su foto dando un mensaje de que paren, basta, hasta cuándo, y un montón de gente, como decía Pampito, de influencers que salieron a Lizardo Ponce, no sé, que estuvo bueno, Coscu también creo que salió. Bueno, pero viste que hay gente que está odiada, que ya, gente que no está bien. No, la verdad que culpar a una persona. Ojalá que mira, se calmen. Ahí está el video. Vamos a escuchar. Donde él... Quiero decirles a todos los que están compartiendo y ayudando, dándome una mano. Estoy sobrepasadísimo. Todo el día no pude. Porque tengo a mi familia muy mal, muy angustiada, muy lejos. Mañana voy a salir a hablar. Pero no quiero dejar de agradecer a todos los creadores de contenido y demás que están
haciendo mucha fuerza por esto. Gracias, Bocho. Terrible. Pobre pibe, la verdad es que bancarte una catarata de insultos. Era tendencia en Twitter ayer. Basta, el pibe, por insultos. El pibe no hizo nada. El mismo odio, odio nos hace paralizar, quedarnos, atrasar, como decís vos, esto atrasa, basta de odio. Vamos a cambiar de tema. Ay, por favor, y ojalá se arregle este tema. Que paren de hablar, de decirle. Pero es que van a culpar. Aparte, primero basta, que son ignorantes, primero. Porque sí, claro, una persona va a generar que un equipo de fútbol loco, pierda. No están viendo la cabeza. Pero es que no puedo creer. Porque no es. Pero Carmen, no es que es un grupito. Porque para que el tipo haya sido tendencia, es un montón de gente. Y vos leías ayer en redes sociales un montón de personas que se creían. Un montón de personas que están. Que lo empezaron de odio. A tratar de mufa. Es gente frustrada con sus vidas que proyectan el otro. Seguramente, porque el pibe está en el mundial. No voy a nombrar al resto. Bueno. Pero hubo a varias personas o varios influencers que están en el mundial que los empezaron a tildar de mufa. Es una ridícula, bueno, es un absurdo. Y lo mismo con Tini. Y hubo un tuit que puso Gaturro, Nick Gaturro, que a mí algunas cosas me gusta que ponen, pero en este caso puso que De Paul se saque los botines de Tini. ¿Por qué la culpa siempre es de la mujer? ¡Ay, escuché eso! ¿Qué le pasa? ¿Nick dijo eso? Sí, una barbaridad. Ay, no sé, basta, basta. Vamos a poner buena energía, vamos a pensar, no a pensar, va a ganar. Va el universo, vuelve, Messi vamos a ganar. Que la gente confíe. Claro, me quedo con lo eso. No se pierde nunca la confianza. Bueno, vamos a la esperanza, que vamos a perder la esperanza. Este país está basado en la esperanza. Siempre estamos esperando que vamos a salir adelante y eso es bueno. Si quieres vender oro, alhajas brillantes y relojes a precio internacional, Joyería Richard y compra oro 18 quilates a 25 mil pesos el gramo de oro. Mirame, estaba 23.500, ahora están 25 mil, locutor. Subió. Y si es una alhaja, pueden hasta duplicarte el precio. Están en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Richard, y es de mi absoluta confianza y es el único que paga su alhaja por alhaja. Mira. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Llame ahora al 0810-122-3232. Ricciardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Bueno, por Zoom. Hacía mucho que no hacemos un Zoom. Qué lindo. Sí. Me gusta hacer el Zoom porque no podemos encimarnos, porque hay delay. Tranquilo, vamos a hablar. Cada uno le corresponde la pregunta que quiera hacer. Está Ulises Haidt con nosotros en Zoom. ¿Cómo te va, Ulises? Soy Carmen. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Tranquilo. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va tu vida? Bien, gracias a Dios, trabajando en la radio. Buenísimo. Siempre haciendo entrevistas, agradecido a la gente que me levanta. Está bien. Después, te va bueno, muy bien. Viviendo te va muy acá bien. Con mi sobrino. Después, bueno, ya todos saben que estoy atrás de la causa de mi hermana, que sigue siendo muy compleja. Sí. Así que esa es un poco mi vida, ¿no? Mi sobrino, mi trabajo, mi perro, la lucha. Estás en la cocina. Estás en la cocina de tu casa, ¿no? Estoy viendo allá. ¿Un extractor? Sí. ¿Estás en la cocina? Sí, estás acá en la casa que vivo, que es donde estábamos con Natacha, ¿no? Claro. Yo me quedé acá después de lo que pasó y acá vivimos con su hijo. ¿Él cómo está? ¿Está bien? Sí, gracias a Dios, bien. Como todo adolescente, está en la etapa de la rebeldía. Claro. Pero y bueno. ¿Y en el cole? ¿Te va bien? ¿Está estudiando? ¿O es difícil? Sí, sí, sí. Va a cuarto año. También hace unos meses empezó terapia. Bien. Porque bien. Venía con unos temas que necesitaba él descargarse. Claro. Y sobre con lo que pasó con la mamá. Claro. Así que lo importante es que está contenido, ¿no? Es que vos sabés muy bien, Ulises, que hay muchas preguntas sin respuestas. Y entonces, tiene que haber un profesional que lo guíe al adolescente, que adolece de tantas cosas, y más él que ha pasado por momentos tan duros. Bueno, vamos a hablar un poquito de la vida de hoy por hoy. Y tengo los dos chicos que son mis hijos de la tele, que están bravos, claro, con las preguntas. Espera, Ulises, vamos directo al Pampito. ¿Cómo va? ¿Estás, ¿Cómo estás, Pampito? ¿Todo bien? ¿Estás de novio con la mamá de Holder?
Nosotros la tuvimos acá. Yo no te lo iba a preguntar. La tuvimos acá en el programa, nos cayó re bien, ¿verdad? De Griselda. No, el tema fue que le hice una nota radial la otra semana y bueno, nos elogiamos en la nota, yo le dije que estaba bárbara, ella me dijo que yo era lindo, después empezamos a hablar por WhatsApp, pegamos mucha onda, yo le dije que cuando venga para Capital podíamos tomar algo y ella me dijo, mirá, este fin de puedo, bueno, se dio todo muy rápido, dinámico, yo le ofrecí parar acá, conocernos y así fue, vino, estuvimos, la pasamos muy bien. Y nos estamos conociendo. Esa ¿Se la, quedó a dormir en tu casa? Realidad. ¿Se quedó a dormir ahí entonces? Nos vamos a volver a ver. ¿Te tomó la invitación de quedarse a dormir en tu casa o se fue a un hotel? Ella me había dicho de ir a un hotel y yo le dije, no, ¿para qué vas a gastar plata? Claro. Puedes parar acá. Y aparte, en el peor de los casos, que nos lleguemos mal, se iba. En el caso de que las cosas no funcionen o ella se sienta mal, tenía, o sea, agarraba sus cosas y se iba para otro lado. Pero no pasó eso, estuvo bueno, la pasaron bien, se sintió cómoda. Sí. Por suerte se sintió bien, se sintió cómoda y la idea es volverse a ver. También ella tiene su vida en Rosario, entonces no es fácil verse seguido, ¿no? ¿Todavía está ahí? ¿Está con vos, viviendo con vos? ¿Cómo? ¿Está con vos? ¿Está en tu casa viviendo con vos todavía o se fue ya? No. Pasó el fin de semana y ya está en Rosario porque ella tiene su profesión, tiene sus hijos, que son dos menores de edad. ¿Y Holder qué opinas? Así que por ahora está ahí y estamos viendo qué otro fin de podemos volver a pasar. Me encanta. ¿Holder sabía que ella se quedaba en tu casa? ¿Es celoso o nada que ver? Por lo que sé, ella le comentó al hijo, porque tiene una relación que uno sabe todo del otro. Y claro, porque, perdón, lo tuvo muy jovencita. Claro. Son más, es madre e hijo, pero son como amigos, ¿viste? Muy jóvenes ella. Sí, son como amigos. Yo tengo entendido que sí, que ella le comentó y él estaba al tanto. Es más, creo que hasta le habló bien de mí. Así que eso ya es importante, ¿no? ¿Holder le habló bien de vos? Claro, se puso celoso. Quiero saber todo eso. Pregunten, chicos. No, parece que le dijo... Ah, es fachero, le dijo. Así que parece que me aprobó. Fachero, por Holder. Te dio el visto bueno. Bueno, bien. Qué bien que no la cela, ¿no? Pará, y ahora, estos días, ponele, que ella se habrá ido, porque justo fue fin de semana largo, se habrá ido el lunes. Pero Rosario siempre queda cerca, claro. Dice Fito Páez. Pero ayer, hoy, ¿estuvieron en contacto después de que ella se fue? Sí. Ayer hablamos 2 horas por el teléfono. ¡Qué bien! ¡Me encantó! Bueno, pero para entonces, hay amor ahí, ¿eh? Estamos ahí. ¿Quién habla 2 horas por teléfono? ¿Qué hablas 2 horas por teléfono? ¿La gente que habla 3-4 horas por teléfono con alguien? Es porque está reenganchado. Sí. Reenganchado. Hay amor. No, la verdad que me cayó muy bien. Es una mujer, aparte de ser para mí hermosa y muy atractiva, es sexy. Y me demostró ser una persona con empatía, con corazón, muy, muy lindos sentimientos, la verdad. Ella ya te conocía. Mucha energía positiva. Mucha energía positiva tiene. Bueno, sí. Ella ya te conocía, conocía tu historia. Contame esto. No, vos sabés que cuando le contacto para... Porque yo le quería hacer una nota para la radio, me dice, ¿vos sos paciente mío? Y le digo, ¿paciente de qué? Le digo, no, pues yo soy podóloga. Le digo, no. Me dice, ¿quién sos? Le digo, no, bueno, me llamo Ulises Jair, le digo, tengo un programa de radio, le mando mi Instagram. Yo porque como quería que me dé la nota, quería que me ubique de algún lado. Claro. Y en un momento le dije, quizás conocés la historia de mi hermana, se llama Natacha. Y ahí por conocía más o menos quién era Natacha. Claro. Y por ese lado más o menos fuimos, ahí me agendó y me terminó dando la nota, ¿no? Pero al principio yo no sabía quién era, pensó que era un paciente, o sea, no me desconocía. Yo creo que mejor así, ¿no? Que vayas contando quién sos, ¿sí? Y ella se habrá metido a investigar a ver quién sos. Está bueno, ahora, me encanta este amor, me encanta esta pareja a mí. Ulises, ¿a vos te gustaría estar en pareja estable, estar de novio, convivir? ¿De qué tenés ganas?
Mira, yo siempre pienso que esas cosas salen, ¿no? Y llegan a la vida por sorpresa y como que no se pueden proyectar. No. Digamos que yo estoy abierto a cualquier situación. Si estoy bien, estoy abierto a ponerme en pareja. Si me siento bien, estoy para convivir. Sí. Eso creo que se va dando solo de forma natural y no es un chip que uno tiene, quiero convivir, quiero estar en pareja. Porque eso depende con la persona ideal que te llega en ese momento de la vida y querés todo, ¿no? Por lo pronto, sí. Nos estamos conociendo, claro. Compartiendo momentos. En algún momento yo tendré que ir para Rosario, así que estamos en esa. Bueno, escúchame, la otra vez que viniste, hace bastante ya, por supuesto hablamos siempre del tema de tu hermana, ahora después te voy a hacer algunas preguntas, pero quiero cerrar la historia de amor que empieza y ojalá siga. Sí. Yo no sabía que vos estabas solo, yo pensé que vos tenías una novia o estabas en pareja. Mirá vos, un chico tan hermoso como vos, joven, solo, y ella también sola, está buenísimo. Cómo la vida, ¿no? Te une, te hace topar con gente que puede ser la mujer, la madre de tus hijos, ponele, qué sé yo. No, yo la verdad que venía teniendo relaciones ocasionales, pero nada con compromiso. También yo tuve un golpe muy duro con lo de Natacha y sí, ya lo sé. Parece mentira, pero es como que yo me cerré en la investigación, en mi sobrino, y quizás yo no estaba preparado para estar en una relación con alguien de una forma ¿cuánto hace con compromiso, ya por así decirle. ¿Cuánto hace de lo de tu hermana? ¿Cuánto tiempo? Y van a ser en febrero 4 años. Y es mucho 2019. Tiempo. Había que soltar un poco, ¿no es cierto? No soltar la historia, porque tiene que hacerse justicia, pero soltar un poco para que vos tenés una vida, amor. Yo sé que te va bárbaro en la radio. Yo sé que sos un buen papá, vamos a decir, un buen padrino, como quieras llamarlo. Sos un buen hombre, pero faltaba acá un abracito de amor, como digo yo, un hombro donde llorar, donde que te sequen las penas, ¿no? Porque eso sí es bueno. Yo ya soy grande, por eso todo el mundo me dice, vos no tenés pareja. Bueno, pero yo soy grande, ya hice mi vida, pero vos sos muy joven y está bueno que ahora esto funcione, ojalá funcione y puedas tener una linda pareja. Me da felicidad. Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, te digo, de corazón. Coincido con lo que decís. Parece todo lo que me pasó me comió la vida entera. Pensé muy poco en mí. Sí, sí. Y bueno, nada, ahora estoy como un poco. Yo creo que recién este año me estoy acomodando un qué poco. Qué bueno, porque hay que soltar, porque es mucho y tiempo sí. Ya. No, igual lo nunca abandonar el tema que tiene que por la justicia. No. Pero empezá a ser vos, amor. Sí, ¿qué decías? Perdóname. No, eso que está súper bien lo que decís. Me alegra que ojalá sea es la difícil persona soltar, que estés bien, pero también lo banco que él insiste con la causa, que está frenada, que sí. No le dan una solución. Nunca abandonar eso. Que se entiende, su hermana quiere justicia y me parece perfecto que siga insistiendo en que se resuelvan las cosas, en que desbloqueen ese iPad, porque Natacha dijo que tenía información ahí, no entiendo por qué no lo pueden desbloquear. Mira, para, espérame un minuto, ahora seguimos hablando de esto, que no quiero terminar la nota. Sí, sí. Para saber cuáles son las novedades. Claro, las novedades, con este tema tan importante. Pero tengo otra cosa importante, una sorpresa para vos. Ay, mira vos. Y por Zoom. Hola, Gisela, ¿estás ahí? Por teléfono. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Hola, Gisela. Acá estoy con Jaid. Hola, contame Uli. Con este muchacho que estaba solo. Te saluda, Uli. ¿Estás escuchando ahí? Hola, Uli, ¿cómo estás? A ver, hable. ¿Eh? Te escucha. Habla, Uli. Hola, Uli, sonreí, mi vida. Tiene una sonrisa tan linda, tan linda. Y no sonríe. ¡Hablen, chicos! ¡Yo me callé! ¡Yo me callo para que ustedes hablen! No, es tímido. Él muestra ¿cómo? Su parte seria, su parte... el Uli no serio, el Uli seductor. Y es un dulce de leche. Que sos un dulce de leche, te dice Ulises. Que te mostrás ¿qué serio. No, que te mostrás serio, que sos tímido, pero que sos un dulce de leche. Claro. ¿Qué le decís ella vos a ella? Ella aparte de ser una... Aparte de ser una bomba, es muy muy dulce, tiene mucha sensibilidad y bueno, y pegamos mucha química en la intimidad, hubo mucha pasión. Qué hubo bueno, mucha pasión. Pues eso iba a preguntar. Buena la pasión, Pero escúchame, díganse algo. Es digno. Una bomba. Se deben hablar todo el tiempo, hablaron 2 horas, dijo recién. Ayer. Gisela, ¿qué es lo que más te gustó de Ulises? ¿O por qué aceptaste conocerlo?
La verdad es, yo no lo conocía, no tenía la menor idea de quién era. Me encantó, primero obviamente que entra por los ojos porque es una bomba, tiene una cara que me encanta. Y después fue el único flaco que no me tiró, que quería algo sexual, zarpado. Y de dije, entrada. No, no claro. Puede ser. ¿Te invitó primero? ¿Te invitó a comer? ¿Cómo fue la invitación de Ulises? Él me dijo, como yo hago un curso de sommelier, porque me encantan los vinos, él me dijo que me invitaba a tomar un vino a un restaurante re lindo. Ah, regalar. Y nah, es un dulce. Es un buen chamullo ese. Sí, le, bueno, le soy sommelier. Claro, invito. Entonces vamos pero a probar un vino en un lugar. Sí, sí, yo estoy estudiando para el sommelier, chicos. Lo hago de onda porque me gusta. Lindo, lindo. Claro, fue respetuoso, como que la dejó libre de que no estaba obligada o que no la iba a presionar con que quería solo eso, que ella claro. Dice que le viene solo pasando sexo, no, con que, lo no, sexual. No buscaba sexo, buscaba una, pero el una, sexo, una salida. Pero el sexo, no, estuvo bien el sexo, quiero saber eso. Estuvo zarpado. ¿Estuvo bárbaro? La primera vez estuvo ya de entrada fue bien. Las pieles, fue terrible. Y viste que de entrada, si no te va, no te va. La primera vez decís, bueno, acá está, ya está. Yo digo, yo sí. No, no, Carmen, no, no, se prendió fuego la casa. ¡Bien! Se prendió fuego la casa. ¡Aplauso de todo acá el equipo! Eso, eso queríamos escuchar. Qué lindo. Para Ulises, y ahora contanos vos, que, ¿cómo fue la primera salida? ¿Cómo la pasaron? ¿De qué charlaron? A ver. Sí, la primera salida fuimos a comer acá un bar que está muy lindo acá en Villa Urquiza, donde yo vivo. Y bueno, imagínate, la primera salida es como contarse un poco qué hace cada uno, a qué se dedica y demás. O bueno, enterarme un poco de cómo era la relación con su hijo, pero no desde el lado periodístico, porque no era una nota, sino que era conocerse del lado privado y ella también empaparse un poco de lo que es mi vida, ¿no? Y fue eso, conocerse. Y después cuando llegamos acá, nos tomamos unos tragos y bueno, ahí arrancó el... Muy bien. Pero arrancó la nota. Otra parte donde dijo ella que se prendió fuego a la casa. ¿Le hiciste la nota? ¿Fue antes o después la nota? Quiero saber eso. Antes. Ah, menos antes. Mal, menos mal, menos claro. Mal. Claro. Porque después ya se conoce. Sí, contaste que en la nota se tiraron unos palos. Se tiraron onda en la nota primero. Muy bien, así es. Y Ulises es. No durmió y la invitó a tomar unos vinos. Me encantó, me encantó. Bueno, ¿te dio miedo, Ulises, que su hijo no le caigas bien o te tenga un poco de celos y entre ahí el problemita? No, porque da miedo a veces eso. Yo todavía no lo conozco. Creo que antes de que él tengo una opinión, estaría bueno que me conozca y bueno. Saque sus propias claro. Conclusiones. Manate, pero yo soy un tipo tranquilo, digamos, yo no, o sea, tengo buena onda, difícil que caiga mal yo, pero bueno, él puede pensar, no sé qué es lo que piensa. Es la mamá, pero, claro. Me gustaría conocerlo y que él saque no, su no, le cae bien, le cae bien. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué decís, Gisela? Decime. No, le cae bien. Lo primero, yo con Tommy me cuento todo, la verdad que nos contamos todo. Y yo le dije, escuchá, gordo, yo vi a Buenos Aires, conociste a Pibu Ulises ahí, no sé quién es. Jai, perdón, no me sale el apellido. Qué lindo. Y me dice, ah, bien, es re fachero. Y nada, Tommy me dice, sé feliz. Tommy es celoso, nadie le gusta, bueno. Pero este pibe le pareció lindo. Ah, mira. Mirá qué bien. Sé feliz, le dijo. Bueno, sé feliz, gusta, siempre gusta. Digo yo eso, sé feliz. Qué importante, qué lindo. Sí, re bien. De hecho, bueno. Mi hijo tiene tatuado, sé feliz. Ah, mira vos, lo decía siempre Santiago, lo digo yo cada vez que termino el programa, porque es una manera de tirar buena energía y de explicarle a la gente que siempre se puede ser feliz. Durante el día, en un momento de la vida, siempre uno es feliz. Durante el día siempre uno es feliz. Algo, aunque sea un poquito. Me encantó esta pareja, ¿eh? Uy, qué linda nota tuvimos. Bueno, la próxima bueno, vez los quiero acá en el piso, a los dos. Yo le digo lo mismo a Uli. Sé feliz, sonreí sí, más, mi sí. Vida. Porque tiene una sonrisa hermosa y no sonríe. Mirá qué bien. Ay, me qué gusta linda esta pareja. Dijo. Me encantó esta nota. Yo me quedaría todo el tiempo hablando con ellos. Pero repitamos este Zoom a ver cómo sí. Sigue esta pareja. Sí, vamos que vengan los dos al piso. No, tienen sí. Que venir acá al piso. Cuando estás en Rosario vamos en este momento. Vamos a ir así, todo re amor.
Vale. Un beso. Además, te quiero conocer, Carmen. Muero por conocerte. Ay, yo también. Yo amo a mi abuela Rosarina, por supuesto. Nació en el Parque Independencia, porque mi bisabuelo odia la gente que cuenta historia de mi vida. Mi bisabuelo tocaba en la banda municipal y mi bisabuela se descompone para parir y ahí nació. En el Parque Independencia se llamaba ¿no? Rosario, mi abuela. Es hermoso. Así que yo amo Rosario. Ay, qué lindo Rosario. Bueno, es divina. Hermoso. Rosarina brava, ¿eh? Hay que tener cuidado con las rosarinas, que son así derechas. Hay que somos fuertes. Bueno, los espero en el piso, así estamos los tres, nosotros tres, con ustedes dos, charlando un poco. ¿Okay? Hasta el perro. Muchas gracias a todos. Chao, chao, perro. Chao. Ulises, los quiero. Son divinos los dos. Me encantó. Gisela, gracias. Gracias un por esta nota a todos. De verdad, Chao. Beso al nene. Ya grande. Beso. Chao. Gracias, Ulises. Te espero gracias, en el piso. Gracias, gracias. Ahí estaba escuchando la última parte. Gracias. Te espero en el piso. Besos. Que estén bien. Me encantó esta nota. Hermosa, notón. Ella le habló con mucho cariño, ¿viste? Como me sorprendió. Sí. Porque cuando Ulises empezó a hablar, yo dije, a ella le gustará que él cuente. Y claro. Ella es resuelta también. Sí, es resuelta. Sí. Más que él, ¿eh? Más que Ulises. Sí. Este es el más guardadito. Una copada. Sí. Me encantó. Bueno, feliz de hacer esta nota. Ay, se acerca el Ruta Black. El 25 de noviembre podés comprar tus pasajes de Ruta Atlántica con un 30% de descuento y hasta en 12 cuotas para tus próximas vacaciones. A ver, planifica hoy tu próximo viaje a la costa atlántica, escucha bien, al norte argentino. ¡Ay, precios increíbles! Un nuevo destino, dígalo usted. Miramar. Así que no te olvides, Ruta Black. El 25 de noviembre ingresá al descuento utilizando el hashtag Ruta Black en www.rutaatlantica.com.ar y no te pierdas esta increíble oportunidad. Mira. A ver. Viajemos para encontrarnos con un ser querido, con una nueva aventura o para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. A mis compañeros, que empecé como loca, saltando y todo, empecé a transpirar después, dije, ay, ahora ya estoy normal. Va, es un decir. ¡Oh, en la mamita! Hola, Carmencita. Vas a hacer una linda torta, ¿no? Sí, te prometo. Sofi, la novia de mi hijo cumpleaños y le encargué una torta. Sí, son divinas ¿pero las tortas. ¿Qué temática? Digan la temática. No puedo decirla, eso es lo que no puedo decir, la temática. Pero una torta con la temática. ¿Pero que es una película, por ejemplo? ¿Una película? ¿Es una película? No. Ya sé qué es. ¿Qué es? ¿Lo digo? Yo también sé qué es. Todo como con maquillajes. No se sabe. No está viendo Sofía, así que sí, ya lo dijimos todo, no hay sorpresa. Pero ya está, así lo dije. Y si es maquilladora, es maquilladora. Ay, papito, ¿cómo hay que hacer para encargarte una torta? Me encuentran en Instagram, @samicasais, ahí tenés un link arriba en el ¿se puede ver, por ejemplo, las tortas que haces? Sí, yo las subo en Instagram y si no me escribís por WhatsApp, en ese link te lleva directo al WhatsApp. Y me pedís una lo que genia, quieras. Porque lo que hiciste para Fede, para el cumple, las dos caras de Star Wars. Me gusta esa torta. Ay, genial. Bueno, ahora. Vamos a arrancar con los cuernitos de grasa. Bien, yo no sé hacerlos. Son súper fáciles. Ingredientes súper sencillos de encontrar. Tengo 1 kilo de harina, 4 ceros. Acá. Le voy a agregar 30 gramos de sal. Ahí, la voy a mezclar ahora. Así se mezcla muy bien y todo. No, claro, y no afecta la levadura que vas a poner. Sí. Que es la de cuadrito, ¿no? Es la de cuadrito. ¿Cuánto es? ¿Un kilo? Levadura fresca. ¿Un kilo dijiste? 1 kilo de harina 4 ceros. ¿Y cuánto le pones? El cuadradito entero. El cuadradito entero, que son 50 gramos. Pero le hiciste ya como grumos, ¿no? Sí, lo vas a desmenuzar así en el centro. Le vas a agregar ahora agua que tengo tibia. El agua tibia lo que hace es ayudar un poco a... Más o menos, para no hacer lío, mejor. Para que no tener que agregar harina. Sí. ¿Cuánto de agua? 250 centímetros ¿Qué sería? Cúbicos. ¿Una taza grande? Esas tazas que uno toma últimamente. Sí, una taza. Esa taza grande. La taza tiene 250. Sí, pero a veces hay tazas más finitas. Pero esas tazas, las taza que vienen promedio. Ahora. Una taza promedio. Sí. Más o menos. Sí. Más o menos. Y después si vas agregando, claro. Después agregar un poquito de harina. Es preferible que falte a que sobre. Exactamente, sí. Porque si no la amasas y le pones poca agua, te queda dura y es complicado. Si después harina no te eleva porque no es la cantidad exacta. Sí, así que una taza. ¿Cómo aprendimos bien? Acá? Ahí qué está. Linda la remera del me cámara, gusta, me encanta. Sí, linda, me gusta. Sí. Después hay que hacer un plano. No quiero dejar afuera a la gente en esto. Bien. Le agregué el agua. Me encanta cómo va haciendo. Mira, quiero que veas. ¿Viste? Diluimos lo vas haciendo de pasito. La levadura, un engrudito. Ay, me hizo acordar al globo que hacíamos en la escuela. ¿Te acordás? Con el cartapé. Ay, qué vieja estoy, ¿qué por tenemos? Favor.
tengo grasa. Grasa que la compras en el súper, ¿viste? Que la que viene en el paquete. O de cerdo. Cualquiera de las dos, la que más te guste. ¿Qué te gusta más a vos? La de la vacuna. A la vacuna, sí. Bien. Lo vas a comprar un paquete, es el paquete entero, es medio kilo de grasa, lo vas a derretir, vas a dejar que se entibie porque si no te vas a quemar y lo vas a incorporar acá también, ¿ves? ¿Cómo me gusta la grasa? ¿Sabes lo que? Me gustan las empanadas fritas en grasa. ¡Qué rico! Porque no quedan grasosas, vos que sos tucumano, ¿viste que no quedan grasosas? No se queda ahí, con el aceite... De carne cortada a cuchillo. ¡Oh! Oh, por favor. Bueno, vamos a hacer, ¡qué ¿no? hambre que tengo! ¡Qué hambre, qué rico. Qué hambre que tenemos todos! Bien. ¿Y eso qué es? Que eres muy quieto y no me dijiste nada. ¿Quieres que muestre? ¡Ay, mostrá! Mandaron los pancitos de queso tipo chipá, mirá. ¡Ah, mirá, sí! Mirá qué bueno que están. Estos son con harina de almendras, no están endulzados con nada porque no son salados, son de queso. Casi lo dice. Pero eritritol, pero no, en este caso no. No, porque tiene queso. Porque tiene queso, porque son tipo chipá. ¿Y qué sal usan? Es muy bajo, es sal del Himalaya. Muy bien. Que es la sal rosa. Son muy bajos en carbohidratos y son aptos para celíacos. Y son ricos y no engordan, mira qué bárbaro. Y son saludables. Gracias, muy keto. A ver, seguimos con nuestros cuernitos. Mira, ahí está. Ahí tomé la masa. Es muy, ¿quién muy no comió? Fácil. ¿Quién no se ha comido un cuernito alguna vez en la vida? Ay, sí, son yo no dije. El Tucumán, no te quiero. Ahí está. ¿Me estás prometiendo las empanadas? Nunca las hiciste. Quiero verte cocinar acá, Juliano. Cortada a cuchillo, ¿eh? Sí, que la haga como la hacen en Tucumán. Bueno, y después, qué re mentiroso. ¿Cómo serán? ¿Las de La Pampa son distintas a las de Tucumán? No, yo sé hacer las de Mendoza. ¿Por qué? ¿Cuál es la de Mendoza? Oh, ¿quién porque vive mi abuela es mendocina? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia? Son muy parecidas a las que hace la abuela de Lucas. ¿Cuál es la diferencia? No, no sé. De carne picada, ¿no? De carne picada, no son... No, carne, acortada a cuchillo. No, carne picada y la cebolla lleva un tratamiento que quedan muy livianitas, sí. Y lleva, si es un kilo de carne picada, un kilo de cebolla. Ah. Y se hierve un poquitito la cebolla para que pierda la acidez y quedan re livianitas. Tenés que hacerla. Dale, las hago. Bueno, bueno, las hacer. Ahora seguimos con los cuernitos. Mira, te voy a mostrar. Nada más que amasaste, ¿no? Porque amasé, yo mientras no hablé, no, nada, para que la gente no, no se pierda nada. No le agregué repetimos, nada, repetimos, no. Un kilo de harina 4 ceros. Un kilo de harina 4 ceros, 250 centímetros cúbicos de agua, 30 gramos de sal, un cubito de levadura fresca y un paquete de grasa, medio kilo de grasa. ¿Sí? Medio de kilo, porque el paquete es medio kilo. Medio kilo. Puede ser de cerdo, puede ser de vacuno. Sí. Te voy a mostrar con un pedacito cómo lo hacemos. La masa se te va a tornar un poco durita porque la grasa se va a enfriar, entonces no te preocupes, ¿sí? Pasa esto porque se enfría la grasa. Ahí está. Y te voy a mostrar, vamos a estirar finito. ¿Cómo se hacen los cuernitos? A mí nunca me salieron, por ejemplo, las media luna no me salen. No, pero son complicadas las media lunas. ¿Sí es más complicado que el cuernito? Sí, son complicados. A ver si es fácil. Mira, vamos a cortar unos cuadrados más o menos. Perfecto, ¿sí? Bueno, lo más difícil son los pastelitos. Ahí va. Los mirá. Pastelitos son difíciles también. Y vas a enrollar, como si fuese una palmerita, vamos a enrollar de un lado, tuki. Está bueno para hacer con otro. Los chicos, porque es como para jugar, ¿viste? Sí. Se lleva un tiempito, ¿eh? Pero te quedan. Y ahí, cuando tenés ahí. A ver. Los juntas así. Se notó bien. Ahora te voy a mostrar mejor. Vamos a hacer uno. Vamos, de nuevo. Uno ver. Más finito. Sí, yo quiero que, porque quiero que ahí. La gente vea bien. A ver. Ahí a está. Ver cómo es. Vamos a enrollar. De un lado. De un lado. Hasta como la mitad. Si fueses una palmerita, ¿sí? Y del otro lado. Ahí, tiki. Y una vez a que ver, los mostrar, tenés así. Mostrar cómo quedó así. ¿Ves? Muy bien. Así. Mostrarlo del otro lado para que vean cómo quedó enrollado así de este lado. Ahí, ¿ves? Ahí está. Lo enrollamos como si fuera un así. Mapa. Claro. Okay, muy bien. Y después lo vas a encimar así. Lo vas a cruzar y lo vas a encimar. El de arriba por, el claro, de arriba por ahí, encima. Exactamente. Okay. Y ahí, lo vas a apretar un poquito porque ¿y esto va a crecer. ¿Es un cuernito? Sí, esto va a crecer en el horno y te va a quedar. Júrame que sí. Te juro que sí. Ay, qué juro bárbaro, que sí, se hacen no así. Cómo se hace. Los vas a hacer todos así y si no, lo que puedes hacer es cortar. Si no tenés ganas de hacer los cuernitos, los cortás y lo haces bizcochito de grasa. Ah, claro, pero me tipo, los cuernitos, así. Me gustó la idea. A mí me gustan mucho más los cuernitos y los haces bizcochitos de grasa. Bueno, espera, bueno, haz de todo un poco. ¿Puede voy ser? A hacer de todo un poco. Dale, porque. Ahora con más tiempo ¿y cuántos te saldrán veo? Para todos. Porque no le sí, voy a dar un montón. Mira lo que creo. Es un montón de masa. No. Para mí tienes que hacer uno, Carmen, a ver si te sale. A ver, dame. A ver, vení, para. Te voy a estirar un poquito. Me después. Mira, no sé cómo lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Para, porque yo lo hice grande, para que lo vieran. Ay, porque me, es lo más va, me lo va a facilitar. Espera que te cortame cuadradito como vos sabés que sí, lo haces. Sí, sí, sí. Porque si no te va a quedar muy grande, porque yo quería que lo vieran. Ahí pero está ahora. Muy bien como lo enseñaste. Acá lo tenemos, ahí. ¿Eh?
Porque es más chiquito, ¿ven? Ahí está. Y lo tengo que amasar. Sí, pero más un poquito chiquito, más finito. Más difícil. Ahí va. Un poquitito, muy chiquito. Claro, muy pero difícil. Viste que son chiquitos los cuernitos. Eso, me hizo. Me lo hacía a propósito, que para comenzar. ¡Ay, qué finito lo hice! Entonces yo para acá adentro, así. Y, oh, sí. No. Ahí no está así, bien. Así. Ahí. Y ahora viene, espera, déjame ver. Esto va. ¿Vos dijiste acá. Que parece un mapa? Sí. No. ¿Qué iba? ¿No? ¿Sí? No. ¿Qué hice? No, esto era así y lo tenés que encimar ahí, tiki, como una crucecita. Pero no lo encimé. No, pero le hiciste como así. Como rari. No, bueno, ahí. Bueno. Quiero ver qué hagas otro, porque... Bueno, a ver. Mira, está difícil, no es fácil. Es que, no es tan fácil. A ver, es fácil. No es fácil. Me echan la culpa a mí de todo. A ver. A ver, para que te voy a cortar a vos. A ver cómo es. Es fácil, no es tan complicado. No, es está. Para no, entretener. No le tires una mucho, tarde le tiré mucho yo. Que llueva, a ver si a Pampito le sale. Pampito, hasta el medio. Pampito es muy bueno. Es prolijo, Pampito. Sí. Ay, sí, es sí, muy sí. bueno. ¿En qué sentido? Bueno. ¿En qué sentido? Ay, ¿qué le pasa a esta? ¿Y ahora? Un día dice que malo, otro dice bueno. No, depende en qué. ¿En bueno, ahí está, es otra, ahí está. Ahí está, más o menos. Es difícil. Ah, lo hizo. Es difícil. Te tiene que quedar como una X. En realidad, cuando me lo haces chiquitito, ¿ves? Te tiene que quedar así como una X. Ah, como una X. ¿Entendés? Está cuando los, bueno. ¿Ves que lo... Qué mal le salió a él, peor que a mí. Ahí, no importa, no importa. Sabías, escúchame esto. Sabías que le des más, sumó stevia a su familia. 0% de calorías. No tiene nada de calorías. Son un endulzante rico. Sin sabor, metálico para todas tus bebidas. Si querés cocinar, también podés cocinar. Con, porque no tiene sabor metálico, dale vuelta si querés. Ledesma. Se sumó stevia. Probá la nueva stevia de Ledesma y date un gusto sin dejar de cuidarte. Eso. Ahí está, stevia. Qué bien, te voy a dar un poco. Vos. Qué bien que no me roban, que no me roban. Muy bien, porque digo que me los guarden. Llegó el momento de disfrutar los productos LEC. Acá están, gracias. Es el snack. No dejes de probar los papas fritas súper crocantes con 0% colesterol. Y como si fuera poco, también son aptos para celíacos y libres de alergenos de leche. Son inigualables. Cerrá los ojos y dejate llevar por el sabor de LEC. Invita a tus amigos y compartí la línea completa. Palitos salados, maníes salados y tostados, bananitas de maíz, bolitas dulce, maíz inflado. Y ahora, sumale el sabor intenso y crocante de las nuevas pancetitas y conos 3 LEC sabor queso. Atención mayoristas y distribuidores. Si todavía no se sumaron al sabor LEC, contactanos en info@productoslecsa.com.ar o en Instagram @productoslec. Déjate tentar, déjate llevar, compartilo. LEC, el sabor del snack. Mira, a ver. Productos LEC, snacks para disfrutar en todo momento. Papas fritas ricas, crocantes y libres de gluten. Palitos, maníes, bananitas de maíz y ahora las nuevas pancetitas y conos 3 LEC sabor queso. A la hora del copetín, Productos LEC es un festín. Ahora voy a presentar a un compañero, no es amigo porque no tuvimos, no tuve la suerte de trabajar con él, pero lo admiro tanto. A un artista, con, como digo yo siempre, de verdad, con todas las letras. Él es Gabo Usandivaras. ¡Qué bello está! ¡Buen día! Siempre, ¡ay, qué lindo! ¡Qué lindo verte, mi gracias, amor! ¡Qué lindo estás! Bueno, muchas como gracias. Siempre. Mirá el look. Me encanta cómo se viste. Lo vi pasar por atrás. Lo vi pasar por atrás y dije, ¿quién es? ¿Quién es? Claro, ¿qué hasta a mí mismo me pasa a veces. Me miro y digo, pensé, ¿quién soy? ¿Sabes qué? Pensé que debe ser un diseñador. ¿La conoces? Sí, por supuesto. Vampito. Chicos, wow. Buen día. Oye, ¿cómo estás? Me encanta ver tu look. Mostrame, ¿lo haces vos la ropa? No, pero sí me voy juntándolo todas las cositas. Por favor, vamos a ir de... Soy muy de... Vamos a mostrarlo, a ver. Las sandalias. Son cancheras para este verano. ¿Son de acá? Son de acá. Soy muy fanático de los vintage. Ah, soy ya veo. Muy fanático de los vintage. Este es un clásico vintage porque esto ya no se hace. Ya no se hace. Mira lo que es este trabajo. Es divino, muy no. A lo... Se usaba en la revista un montón. Tal cual. Muy a lo Gabby Girls, ¿viste? Sí, muy Gabby Girls. Un beso también. Un besito. Pero a así ver, que... da una vueltita, a ver, me gusta. El diseño de la chaqueta es divino. Por... Man, así cómo que, está vestido, bueno. Por favor. Y los aros. Yo pensé que era de la las pestañas se usan muchísimo platinadas. Sí, las cejas ahora me las decoloré, así que estoy a gusto. Estoy en transformaciones. Oriana y a veces... Sabatini fue la primera en hacerse así rubia. Sí, 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 sí. Lo mío fue casi como un Britney moment, al igual que cuando me rapé todo un Britney moment y dije, bueno, ay, me quedó bien. Ese pelo, ¿no? Te venías tu pelo tan... Sí, a veces estoy hablando y hago esto, como que querer hacerme la colita y digo, ay, no, mi pelo, se me bueno, fue. Bueno, pero crece rápido. Si querés los rulos de vuelta,
Crece, 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 sí, crece tal cual. No, pero también son otros momentos y a veces... Yo también, yo amo sí, te digo, la comodidad de bañarme un minuto antes de salir es algo que no lo había experimentado. Claro, y sí, pelo, lo otro me llevaba... Pero era natural, los rulos sí, naturales. Sí, naturales, pero peinarlo, mantenerlos secos y armados lleva un... Estamos viendo, mira, mira qué lindo. Mira, ah, la producción de... Porque volvés a sex. Vuelvo a sex. A sex. Yo pensé que estaba fuera del país, ahora te pregunto todo. Mira qué linda la producción. Sí, 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 estábamos de preparando acá las fotos para la marquesina. Carlos así que, Paz, ¿no? Carlos Paz. Bueno, está con Ileana Calabró. Ileana Calabró y Juan Palomino. Y tienen vestuarista. Sí. O vos llevas tus cosas y te pones a ver, este diseño me lo hice yo particularmente. Reciclé collares que tenía, cosas, y me lo hice yo, pero tenemos un equipo de vestuario increíble ahí en sex, así que se va a venir una temporada súper, súper linda. Fuerte, ¿eh? Sí. Carlos Paz tiene una temporada, me van contando. Después vamos a ir hablando también de Mar del Plata en otra oportunidad. Hoy hablamos de Carlos Paz. De Carlos Pero Paz. Pero mira qué linda. No, hermoso elenco. Andela Guidone. La Guidone, sí, vamos a bailar un tango hermoso. Mirá, es muy chica, elenco, qué linda. Es un muy buen elenco. La Marcasoli. No tenía tan claro de Carlos Paz. Sí, 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 Nacho Sureda, Palomino. Barbie están Silenzi. La van a romper. ¿Eh? Ah, es una bomba de lengua. Mirá cómo está. No, Ileana está increíble, no increíble. Creer. Y está fabulosa ella, para este rol. Y la química que hay entre ellos es muy, muy linda. Y tiene que ver, porque viste... Sí, bueno, es sex, ¿no? Es sex. Así que la química que es fundamental. Y un poquitito y estar en unión. Sí, sí, sí. Ileana estaba con un cierto temor. A ver, ella viene de la revista y demás, pero sí, bueno, no hace... No es lo mismo. No, no es lo mismo. Sex es una experiencia completamente distinta. El señor que estaba ahí es el de Cata conmigo ahora, ¿no? Sí, claro, sí, sí, Gustavo Remenens. Sí, ahí está todo un elenco súper hermoso. Falta, hay uno, ahí está Charo también, la compañera de Palomino, que es una cantante de la hostia, del grupo Tonolec. ¿Y cuando estuviste, porque estuviste mucho de viaje, tomaste clases de baile o cero? No, no. Vamos a ver. Ya que le dijo esto, haceme, a ver, algo vas a tener que hacer. ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Decime. No, no tengo miedo que, como tenés agarrado un dedo. ¿Qué querés que me abra de piernas? No, no, me gustaría que hagas un gran jeté y te hagas un. Una piruetita. Hay una piruetita con fuete italiano y un fuete italiano, una pirueta con fuete italiano. Fuete italiano. Vamos, dale. Fuete italiano. Italiano. Eres este. Fuete italiano. ¡Oh! ¡Sos el mejor! Te amo, qué te amo. Bueno, te amo, Gabo, te amo. Tan lindo, qué lindo. Talentoso. Vamos a sentarnos. Vamos, vamos. Anda, en ese almohadón rojo es tu lugar. Gracias. Eso. Vengan, chicos, conmigo. ¡Wow! Yo pensé que estabas viviendo en Nueva York o estabas en otro país. Estuve viajando casi 2 años cuando se largó la pandemia acá. Bueno, todos quedamos encerrados, claramente. Sí. Yo estaba haciendo... ¿A vos te agarró en qué lugar? En Mar del Plata, haciendo temporada con Flor de la B. Claro. Y yo también terminaba, claro, 20 millones. Exacto. Y me volví para Buenos Aires. ¿Y vos qué hiciste? Me quedé un mes allá encerrado en el bosque Peralta Ramos, que fue un buen encierro. Pero en Mar del Plata. En Mar del Plata. Qué hermoso. Pero en el bosque ahí... Sí. Y después logré, a través de remar, conseguir permisos para poder volver a Capital. Y fue un viaje... No te dejaban ni ir a Mar del Plata ni volver. Ni volver. Vos que sos de Mar del Plata. Yo estuve 9 meses sin ver a mi familia, claro, a mi abuela, claro, que no sé hasta cuándo la voy a tener. Fue sí, una locura. Claro, fue fuerte. Yo, de hecho, hice todo el viaje con todas las cosas. Viste, cuando te vas de temporada, te llevas desde la máquina de coser hasta lo, claro, que se te ocurra. Claro. Entonces venía con el auto. Que necesitas de tu vida. Claro, me llevaba todo en el auto y volvía con los perros, todo. Y fue Mar del Plata, Buenos Aires, sin cruzarme un auto. O sea, toda la autopista libre para mí, claro, solo fue, claro, ¿y fue qué, un flash. ¿Permiso para viajar, sí, en ese momento? Para poder, si no, no podés. Sí, claro, si no, no podía. Y bueno, después estuve 6 meses acá encerrado en Belgrano en la casa y... ¿Solito o con familia? Con mi papá. Mi mamá ya había fallecido meses antes, así que... ¿Murió de COVID? No, mi mamá falleció de cáncer de mama. ¿Ya estaba enferma? Sí, fueron... ¿Vos ya no sabías eso? Sí, 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 fueron 2 años de distintos tipos de procesos, ¿no? Pero bueno, ella falleció en 2019, claro, en octubre. Bailando, o sea, sí. Vos te agarró todo, mi amor, te agarró, sí, la vengo muerte, hace la como enfermedad, 4 años. La muerte de tu mamá y después la pandemia y todo. Sí, 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 después la muerte de mi hermana, sí, ha sido 4 años de golpe tras golpe, bueno, de crecer. Podemos hablar un poco de eso, hace 4 años yo que... Estoy ahora tranquila, pero he tenido un golpe tras otro. Uno tras otro. ¿Cómo te fortalece, viste, los golpes? No hay otra alternativa, que, ¿eh? Claro, no te queda otra. No te queda otra alternativa. No, hay gente que sí. Bueno, podés evadirte también, ¿no? Sí, y tratar que... de no hacer eco de lo que va pasando y meterte en el laburo y demás. Sí, sí, sí. Pero no sé, a mí me tocó una pandemia que fue nuevo para todos y quedarte encerrado y con todas esas emociones. Dos que amás. Fue un montón. Me sirvió mucho igual al principio la pandemia para poder procesar el
duelo de mi mamá, poder estar con mi emoción directa, ¿no? Porque siempre que te vas cruzando con otras personas, te vas modificando un poco, ¿no? ¿Pudiste despedirte de tu mamá? Porque en plena pandemia muchos sufrieron. Pero su mamá falleció, cinco meses antes de la pandemia. Entendí que fue en pandemia murió tu hermano. Pero yo estaba en Estados Unidos. Sí, ella falleció el 28 de diciembre del año pasado. Estas preguntas, disculpa. No, Carmen, es mi vida, ¿no? Y también es la realidad. Y no le tengo temor a eso, al contrario, digo. No, capaz que hay gente que no quiere hablar del tema. Por seguro. Eso te pido disculpas. No, está bien, te agradezco. Pero también soy una persona que hago emociones, ¿no? Que me hago cargo de las cosas que me pasan y trato de, la vida, ¿no? de vivirlas con la naturalidad de la vida, con la naturalidad de la vida, la de la muerte. Bueno, cuando y demás. Vos estabas fuera del país, muere tu hermana. Sí. Y no pudiste despedirla. Pero... No, claro que no. Aparte, lo traumático de la experiencia de mi hermana es que ella toma la decisión de irse. ¿Suicidó? Sí. Ah. Así que. ¿Pero sí. ya te la veías venir vos? No, esto? Para nada. Ella no estaba. ¿Vos no te diste ese cuenta? Día nada más. Te juro, ese día. ¿Ya no venía con depresiones y todo este tema? Estaba con sus tristezas, con todo, pero ¿no? Pero este no, wow. mucho menos de una mujer tan fuerte como ella, ¿no? Pero. A ver, en todo ¿está este tiempo. ¿Fotos es ella? Sí, ese es en nuestro viaje en México. ¡Ay, linda mujer! Hermosa. Joven, linda mujer. Sí. Que en paz descanse. Si ella tomó esa decisión, decía mi mamá, no juzgues, porque mi abuela se suicidó, la mamá de mi mamá, y mi mamá me decía, no juzgues a la persona que toma esa decisión. No. Y me lo prohibía a mí porque ella respetaba a su mamá. Mi mamá tomó esa decisión. Si ella está en paz así, dejemos. Mirá, yo como el compinche que he sido toda la vida con mi hermana, no le puedo cuestionar nada. Todo lo contrario, ¿no? Acompañarla y tratar en mi proceso, digo, ¿no? La muerte la vive en realidad el que se queda, ¿no? En cierta forma. Totalmente. Porque el que se va, a ver, no sabemos cómo es mi el proceso del otro es lado. Medio sabio me dice, mamá, amígate con la muerte. Pues yo cuando digo, siento que me abandonan cuando se muere alguien que quiero. Digo, ay, me abandonan. No, amígate, es la vida, es parte de la vida. Y mira, Carmen, yo ahora estoy transitando una experiencia completamente nueva. Digo, a mis 34, el sábado cumplo 35 y me siento completamente un niño, como, porque sentís toda esa, como, es como, a ver, lo tengo mi papá, empezar, ¿no? Pero me siento huérfano en cierta forma, ¿no? Sí, claro, o sea, de perder a la mamá es claro, la huérfana. Y a tu hermana, a mi hermano mayor, que es mi protección, todo. Entonces, como. Y también la vuelta al país. Pero te veo fuerte. Y esa cosa que decís como un niño es como volver a empezar, es volver total. A empezar. Sí, sí, sí. Siempre. A ver, ahí estoy como en una polaridad, ¿no? Como de sentirme niño, pero al mismo tiempo transitando mi mayor etapa de adultez, porque total. Es pasar a hacerme cargo y no es una cuestión de no si peso, pago no mis jueces. No, no, no. Un es claro. una cuestión de uno mismo maternarse y paternarse ante sí, una sí, ante sí, una sí. situación así, ¿no? Y no es una carga lo que sentís, sino que es una responsabilidad. Sí, bueno, sí, sí, sí. Por digo, otra parte, eso fue bastante confuso todo, ¿no? Porque por más que no se lo cuestione a ella, pero que tome una decisión así, no deja de modificar lo que es. ¿Dejó alguna carta para vos o para tu padre? No. Ella tomó pero la decisión y no. Yo estuve en comunicación con ella ese día. Mira, y hasta último momento, pero tengo un mensaje de audio de como de 12 minutos de ella. La debes escuchar varias veces, seguro. Sí, es mi himno, ¿no? Es mi himno. Eso fue una semana antes y la escuché en el. ¿Viste cuando una persona tiene ese tono de voz que está ahí arriba, que tiene los pómulos acá, que estaba con felicidad, con todo? Yo me quedo con esa tranquilidad, ¿no? También. Y digo. Audio te dice te quiero, te dice algo. A ver, me lo dijo toda la vida y me dio. Pero sí, está grabado. Pero está grabado, seguro, y lo tengo ahí a su voz. Pero digo, si sí, hay muchas cosas en las que yo tengo, digamos, este tupé que soy yo, ¿no? De sentirme libre, de bancarme, irme a vivir afuera sí. y solito y sentir que todo va a estar bien, es también por haber tenido desde chico. Más allá de la crianza de mis viejos, la compañía y la protección de mi hermana, ¿no? Ah, bueno. Y soy un afortunado de la familia que he tenido. Me toca como desafío ahora aprender a vivir con ese recuerdo de la familia, ¿no? Sí. Y que hoy en día la familia soy yo, ¿no? Sí. Así que esto es todo un desafío nuevo. De hecho, esto de volver a volver a tu país y tener laburo.
y con un equipo que te lleves bien, sí, genial. Es un... Eso es una... Yo siempre, sí, digo, somos elegidos. Total. Una bendición, tu hermana seguramente, una bendición, o tu madre. Bueno, mira, los otros días fue el día de presentación de elencos y era justo el día del cumpleaños de mi hermana. Y para mí era un desafío pasar ese día, y cuando José me llama y me dice, bueno, la presentación de elenco... José Muscari, ¿no? Sí, perdón, José Muscari. No, está bien, no, y... pero, no, está bien, yo la para gente. La gente. Y el 8 de noviembre digo, hoy no, ese día voy a estar, que, o sea, con un nivel de ansiedad llegar a ese día. Pero después llegó ese día y pude como invertir las energías, ¿no? Aprovechar, digamos, todo ese amor y esa celebración que cada 8 de noviembre fue, ponerlo como algo significativo. No las cosas pasan porque sí, ¿no? Podría haber sido cualquier otro día. Mira, fue pero ese era ese día y sentía que estaba ella en cierta forma diciendo, vamos, hay que celebrar, sí, nene, dale, dale, Cirilo. Así que acá, poniendo todo en este... ¿Tenés pareja? ¿Tenés amor? No, no, no. Tengo amor de muchos amigos. Los carruajes son de terror, ¿eh? Vamos, uno Córdoba, se enamora, por favor. Mal. Sí. Me enamoré de Santiago. 26 años estuve con él. Sí. Uy, el amor en Córdoba, cuidado. Por favor. Los cordobeses, mira, son divinos, pero también porteños, van de la pampa. Ojo, y bueno, que el amor es un centro de atracción de todos los lugares, pero está, ¿no? Bueno, está, sí, bueno enamorarse. Sí. Yo predispuesto, digo, estoy... Y ha sido un año muy, muy difícil de poder entenderlo, de poder entenderme, de poder asimilar todo esto que me pasa, porque de hecho... Año... Te saqué un montón de cosas. Te desnudé, perdóname. Yo no. Le pido disculpas porque capaz que después se va y dice, ay, ¿por qué hablé esto? Lo de corazón, me encanta escucharte. Sos querido. Sensible, Carmen. Te digo, muchísimo. Siempre, se me sí, sí, sí. Pero fue mucho para mí. Todo de golpe, porque te me perdiste de vista, porque yo sabes que te admiro. Siempre lo te sé, dicho, siempre me lo has dado. Pero te fuiste a vivir a otro lugar, yo pensaba que estabas en Nueva York, te vi haciendo un gran jet y te suspendido en el aire en algún lugar, no sé si en New York, en sí, algún lugar. Es... Yo dije, ay, qué bien, ojalá le vaya genial porque es tan talentoso. Y después mi productor, Juliano, me dice, ¿sabés que se le murió? Y algo me contó, yo todo no sabía. Y ahora que vos te desnudaste de esta manera, que se me pone la pielcita de pollo, te agradezco que lo cuentes naturalmente, como es la vida. Como es la vida. Y también y uno... que te emociones naturalmente, pero no te no busqué por la herida, ¿se entiende, no? No, chicos, pero más que claro. Aparte, pero me Carmen... enganché con vos como en mi casa tomando un mate. Perdón. No hace falta las disculpas, te lo recontra agradezco. Y también yo soy una persona sensible y mis emociones como que no las puedo ocultar mucho. Y también en este regreso, como te decía, desde la pandemia hasta ahora, hubo un bache en el que yo viví otra experiencia por completo, digo, ¿no? Desde los nueve años... Fueron muchos años de golpe, ¿eh? Sí, te dio pero, la vida, pero ¿eh? También de... No sé, yo entreno desde mis nueve años y es la primera vez en mi vida que paro casi tres años, ¿no? Y que mi cuerpo no es el motor de descarga, que no es el estar arriba de un escenario, el no tener que decir, bueno, me maquillo y vamos, el no tener que... Todo eso, ¿no? Y estar más que este personaje Gabo, sino este Gabriel en vida y viviendo bueno. Experiencias ¿a afuera. ¿A qué te dedicaste todo este...? Eso quería preguntar. ¿Y en qué países estuviste? Estuve contá. En México y en Estados Unidos y cambiando, ¿no? Estuve en Nueva York también. Estuve en Nueva York, estuve en Los Ángeles, York, la que yo digo, ¿no? Las Vegas, en distintos lugares. Bien. Viví cinco meses en una montaña, después cinco no meses... no te dedicaste a nada artístico, no es que dabas no. Clases de baile, no nada. He vuelto, de hecho, creo que lo que acabo de hacer ahí, el no. Puerto Italiano fue lo primero que hice. Si lo podemos ver después de nuevo, podemos pedir la sí, no, el primer fue de... Pero elongada, seguro elongada, por lo menos. Un poco, pero digamos, para el entrenamiento... Ella todo el tiempo elonga. Pero el para tiempo, el, sí. Pero el elongar como por una cuestión de decir, no, necesito como darme la espalda, ¿no? Claro. Sí, pero de ese entrenamiento de estar uno con el bailando, con el teatro, capaz está 6-7 horas bailando al día y... Él es bailarín, realmente, primerísimo. Y mi cuerpo se paralizó, pero también con todas estas experiencias fue necesario vivir otras cosas, ¿no? Conocerme que aparte afuera ese anonimato que te regala el viajar, que es hermoso, ¿no? Y poder vivir... El viajar te abre la cabeza de una manera diferente. Te desnuda por completo, ¿y ¿no? ¿Y trabajaste de algo afuera o solo te dedicaste a...? Mira, viajé, aproveché para aprender acerca de cultivo canábico. ¡Ay, qué sí, bien! Sí, 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 sí. Estuve en ese tiempo... ¿Estuviste trabajando en Los Ángeles? No estuve trabajando. Ah. Digamos, en México estuve haciendo algunas cosas, no sé, de linda, ¿viste? Así, como de...
modelo, algunas cosas así, ¿viste? Y también me animé a vivir otras cosas. ¿Solito a, o con siempre amigos? Solo, siempre solo y visitando amigos. Sí, de hecho, está Marian, que es una amiga que conocí en Los Ángeles. Y vino acá a visitarme para mi cumpleaños, así que es mi amiga de allá. ¿Cuándo? El sábado cumplió. Ah, el sábado. El sábado. Así que vienen otros amigos también ahora de este viaje. Te preguntaba lo de cultivar porque sé que hay muchos argentinos que viajan a Los Ángeles a trabajar y cultivar. Sí, hay distintos lugares. Me parece que trabajan en equipo. Yo la experiencia que viví, conocí a través de unos amigos una mujer que tenía una montaña de no sé cuántas hectáreas, enorme, y la tenía ahí abandonada y le digo, a ver, aprovechemos eso, yo quería vivir la experiencia. ¿Y de el clima daba o había que tapar para cultivar? No, hay calor, el clima calor daba. Hermoso, perfecto. Sí. Pero yo lo que quería experimentar también es como la... Más allá de todo lo del cultivo canábico y demás, era también como alejarme un poco de lo que somos como civiles, ¿no? Que, a ver... Como personas también nos acostumbramos a vivir en ciudad y con todas las prestaciones que eso significa, desde la luz, el agua, el calor, la comodidad, todas las comodidades, y siempre estamos con la queja prestada, ¿viste? Total. De que algo es incómodo, ¿no? Y sobre todo de vivir en tanta masa. Yo estuve 5 meses viviendo con 5 personas nada más, o a veces estaba solo en 330 hectáreas. Wow. Es un montón de soledad la que transité. Pero qué experiencia has tenido. A mí me encantó. ¿En qué lugar te sentiste más cómodo y en qué lugar te sentiste más triste? Mira, donde más me enamoré de mí, ¿no? Que encontré a ese compañero que dije, ah, chabón, sos un copado conmigo mismo, ¿no? Sí. Porque digo, de pasar a estar solo tenés que también saber a divertirte, acompañarte en los llantos, acompañarte, che, bueno, hasta acá está bien, continúa, ¿no? Y esos 5 meses que estuve en la montaña, ahí en Potter Valley, es un pueblito que está como a 4 horas. Ubícame el lugar. De San Francisco, 4 horas más al norte, Potter Valley, un... pueblo que es como decirte, no sé, Bajo Caracoles. Sí, hermoso. Y bueno, ese tiempo... ¿Y en dónde te sentiste más incómodo o más triste o solo y dijiste, acá no... Yo creo que donde el viaje empezó a bajar de adrenalina, de esto estar afuera y pasar a conectar en lo que... al principio el viaje empezó como a decir, bueno, salgo de acá que estoy quieto y me empiezo a viajar y a buscar libertades, vivir experiencias... Pero cuando llegué a México, que estuve 70 días viajando con mi hermana, que fue la última vez que estuve con ella face to face. ¿Estuviste 70 días con ella? 70 días viajando, genial. Sí, porque con la pandemia estuvimos casi un año. 70 días con vos. Sería lindo. Hermoso, hermoso. ¿Eh? Mira qué linda. Te regalo el título. Hermoso. Es una linda experiencia. Un montón. Bueno, bueno. Es la mejor última experiencia que tuve, digamos, con ella, ¿no? Así. Bueno, ¿en dónde te sentiste como que cuando bajó ella se energía? Fue, cuando ella se fue y me quedé 3-4 meses más ahí en Playa del Carmen y toda esa zona, en México, digo, a ver, estaba en un paraíso, pero yo estaba empezando a entender todas mis tristezas, ¿no? Y empezar a transitarlas. También esa cosa de la frustración también de ese bailarín que no... Che, pará, tengo que volver. No, pero vos te fuiste triunfador de acá totalmente. Sí. Y entonces, allá volviste como a empezar... Vivir otras experiencias, está de hecho, bien lo que decís. Algo... Conocerte. Sí, porque completamente. Y te fuiste haciendo un gran bailando, que el del 2019, que fue el último bailando. Sí, la temporada de verano. Flor de la B y lo hicieron espectacular. Éxito total. Sí, yo me sentí en un momento de realización súper grande, ¿no? Y que después con la pandemia, en una sola semana, era recibir llamadas, se bajó tal contrato, se baja esto, no se va a hacer tal, ¡dum!, en la nada. Bueno, y esa frase que era, ¿no?, personas indispensables. Sí. Y yo digo, pero pará, en mi vida yo soy re indispensable. ¿Cómo que no soy una persona indispensable? Digo, ¿cuáles son las personas indispensables? Y bueno, en este viaje aprendí a yo ser indispensable para mí, ¿no? Y fue súper grato. ¿Sabés qué mensaje estás mandando? No te das ni cuenta. Todo lo que vos has hablado... Bueno, ¿sabes el mensaje que le estás mandando a la gente que ha pasado o que está pasando momentos parecidos? Y que
encima pasar una pandemia es como pasar haber pasado una guerra, ¿no? Digo que, guerra, hay secuelas todavía desde las personas que quedaron sin esos familiares, desde el trauma que vivieron, estar encerrado. En mi caso, que volvieron de la muerte, que tienen que volver a que hay que rehabilitar, músculo, memoria, muchas cosas. Muchas vidas cambiaron, ¿no? Y eso es lo que pasa, digamos, con también vivir en la ciudad, de que el tiempo de ciudad no te permite olvidarte. Totalmente. Un poco de fue eso. Fue México que bajó un poquito la energía, entonces, ahí que dijiste... Sí, bueno. Y también que me dio esa posibilidad, no sé, de estar ahí sentado frente al mar, así, horas, y investigando y sintiendo. ¿Y cuándo decidiste, tengo que volver a la Argentina, a mi lugar? No lo decidí, me lo impuso... No sé, tu lugar en el mundo capaz que es otro, sí, donde naciste. Sí, mira, después de lo de mi hermana, yo estaba en Los Ángeles cuando sucedió y me quedé ahí casi un mes más y mi pensamiento fue... Me voy a quedar acá porque si vuelvo va a ser peor, viajando voy a estar bien, de hecho no voy a querer volver más a Argentina. En ese momento estaba transitando eso. Y en casa teníamos, siempre hablamos muchísimo de la muerte en casa de chicos. Y mis viejos nos decían, si ustedes en algún momento están viajando y alguno de nosotros muere, no es necesario volver. O sea, la vida es donde cada uno está. Y traté de mantener esa lección, pero también al mismo tiempo estaba solo. Por más que tenía amigos, estaba con Marian y otros amigos. Volver a tus raíces, ¿va? Sí, porque el dolor te lleva a caminos medios border, ¿no? Y estuve bastante border en un momento, bastante. Bien. Entonces, fue una alerta de decir, no, espera, me estoy pifiando, vamos a casa, vamos a una red de contención, vamos... ¿Pero pensaste en irte también? Sí. ¿Detrás de tu hermana? Sí. Qué difícil. Es que fue todo muy confuso, chicos, fue todo muy... Y lo sigue siendo, ¿no? Pero tenés una fuerza, mamita, como cuando bailás. Qué bien que pudiste registrar ese momento y pudiste salir de ahí, claro, como dice Carmen, y pedir ayuda, porque algunos no llegan a registrar que están en un momento oscuro. Que no. Mirá, o se vuelcan a la droga, al alcoholismo, o se matan. Sí. Yo tengo mucho cariño por mi vida, ¿no? Y por ese espíritu que tengo dentro. Dijiste, a ver si yo escuché, porque me está diciendo la productora. Dijiste, en un momento pensé irme con mi hermana. ¿Dijiste eso? Sí, digo, duro, ¿eh? Cuando estuve en Los Ángeles tuve una crisis bastante fea. En el control lloran todos. me lo dice Eugenia. Sí, tuve una crisis bastante fea y ahí fue cuando le pedí a mi amigo de allá, le digo, necesito volver. O sea, necesito volver, estar en mi casa, ordenarme, recibir amor, procesar un poco esto, ¿no? No archivarlo. Y fue difícil todo este año, no quise trabajar, me había llamado José para buscar y me había llamado para hacer la sex de gira, ni bien llegué, pero le digo, no estoy en condiciones físicas, emocionales, psíquicas, de nada como para subirme un escenario. ¿Y hoy cómo estás? A ver, ahora. Estoy con ganas. Estoy con ganas. Eso es un montón. Las ganas es un montón y sobre todo quiero correr ese miedo a todos los estrenos. Siempre estuvo mi familia en primera fila, siempre estuvieron acompañándome en los ensayos, en todo, ¿no? Y esta es la primera vez que voy a hacer un estreno, un espectáculo, un algo por mí mismo, ¿no? Y por ese camino transitado con ellas. Igual seguramente en algún momento sientas, o a mí me ha pasado, de sentir que la vida te manda personas que reemplazan, pero por ejemplo Carmen es como una mamá que si necesito algo la tengo todos los días cuando te no tengo sí. a la mía. O me decís, tengo acá una te chica caen personas que, no que terminan siendo como un hermano de la vida y son bueno, familia. Acá tenés una amiga sí, que no cambió, nadie, que cambió ¿no? por completo, ella cambió por completo la energía de esta semana previa a mi cumpleaños, bien, ¿no? Bien, era como, bien. Ay, ¿qué voy a celebrar? Digo, pero no sé, todo es muy nuevo. ¿Sabes y todo qué? Que estás vivo. Seguro. Y que podés demostrarte que podés salir adelante. Chicos, no lo dejé hablar, me disculpo. No, era muy interesante. Vivo estábamos pidiendo, escuchando y porque, una charla. Es tan interesante lo que está hablando. Sí. Pero hablemos ahora de sex, vamos a decir. Va. ¿Qué día debutan? El 22 de diciembre, ya queda un mes. Antes que Federico, qué suerte. Sí, bien, sí, así sí, sí, encima, sí. ¿No? Así no nos encimamos. El 22 sí. de diciembre, ¿en qué teatro? En el Teatro Melos de Carlos Paz. Genial. Hermoso teatro. Hermoso teatro, hermoso elenco. Fue de Florencia de la B.
Ah, ese es el Teatro de Flor, es verdad. De Flor. Mi bella Flor, Flor lo hizo con todo. Hermoso teatro. Hermoso. Entonces, el 22 de diciembre. El 22 de diciembre. Ya el 12 me estoy instalando allá en Carlos Paz para empezar los ensayos, hermoso, todo. Hermoso, Carlos Paz, disfrutate el solcito. Sí, es mi primer temporada ya. ¿Vas a tirar una casa? ¿Qué sí, a... ya tengo casita, con vista al lago ahí, piletita, contame todo. ¿Cómo van a ser los días? ¿Van a trabajar de martes a domingo? Vamos a tener dos funciones. ¿Cuánto dura el espectáculo? Horita y algo. Está es bien, un espectáculo con buen timing, sí, con buen timing. Aparte para que también la gente, se está modificando el Teatro Melos para que puedan tomar la gente ahí, tener mesitas. Ay, qué lindo, el lugar es hermoso. Sí. Decime, ¿y las entradas van a estar accesibles? Sí, van a estar, no sé específicamente cuándo están, ya sé que están a la venta, soy malísimo para recordar números. ¿Cómo se separaría a comprar? Es decir, por internet. Por internet, está, ahora voy a poner mi Instagram, ahí el link de compra. Arroba Gabo Usandivaras, con B corta. Hoy te va a llamar todo el mundo para felicitarte todas las sí, cosas. Sí, sí, sí. Estoy abierto a recibir todo este cariño. Digo, eso es muy lindo. Digo, nosotros como artista tenemos esa posibilidad y uniendo con lo que vos decías, en estos momentos es sumamente importante estar abierto a las sutilezas, ¿no? Sí. Las sutilezas pueden pasar con un pajarito, puede pasar con una flor que estás viendo, puede pasar con una persona que aparece y hay que pasar como a decir, bueno, ok, a ver, estoy re niño capricho de decir, no, pero este era mejor con mi hermana, no, este era mejor con mi vieja, pero no sé, hoy en día el amor es otro, ¿no? Otro babo sos, es re. ¿Sabes que sí? Genial, o sea, que te rapaste esto también. Es parte, todo es parte, sí, de ese, por ese algo cambio. Son las cosas, sí. Por algo son, y por algo lo hace uno. Vuelvo a sexo, porque yo vamos, sí, obvio. Entonces van a estar en Carlos Paz, en el Teatro Melos. ¿Y dónde se compran las entradas? ¿Cómo hago? Pueden comprarlas por Ticketet, si mal no recuerdo, o por en Boletería del Teatro. Pero ya está toda, Teatro ya está toda la venta, sí, exacto. Y van a estar. Sí, a ver, Sex es un éxito que de hecho estuve en el primer elenco allá en el 2019. Es distinta esta experiencia. Completamente distinta la experiencia. Para mí, Sex fue dentro de las cosas más liberadoras y de experiencias más fuertes que viví en esa área. Siempre sí. Te saca sí. De la galera una cosa que vos decís, qué éxito, ¿no? Y qué no tan solo, y no tan solo saca un éxito como una obra como Sex, sino también el éxito que tiene Muscari junto con su equipo de producción. Es cómo arma los elencos, cómo sabe unir gente que capaz esté completamente vigente en el momento de, como también personas que hace mucho que quizás no la ves, artistas que hace mucho no los ves, que no quitan que estén desaparecidos, pero capaz están dentro de otro circuito y los vuelve a poner en este circuito business. Muy bien, me parece bárbaro. Sí, es un gran elenco. Ya estamos compartiendo, ahora el jueves vamos a hacer una cena para empezar a... Mandale un beso enorme a Muscari, pues yo con Muscari estaba no ¿Y vos peleada. Te animarías a hacer para un mí sexo? Lo taché así de mi vida. ¿Por qué? Y nos dimos cosas que pasan. Cositas que pasan, sí, tal cual, pasado. Mira que las cosas que pasan, pasó. Sí. Pero nos dimos un abrazo, no lo conté el otro día, porque vino como invitado a 8 Escalones. Ah. Y ya habíamos estado juntos de jurado trabajando, ¿no? En otro lado nos saludamos normal, ahí, pero normal. Nos dimos un abrazo que duró tanto que me puse a llorar. Ah. Y él igual me dice, estaba esperando este momento. Lo necesitaba. Bueno, ¿Qué necesario? Nada, ni te perdono, ni... Sí le dije en el oído, disculpame muchas cosas que dije. Disculpame las ¿Te gustaría cosas que traerlo dije acá para sí, sí, tiene que venir. Mira, se me pone a pegar. Me dice, estoy contando. Él estaba dispuesto que para estoy, venir. Ahora lo abrazo. Ni le conté a Eugenia, te juro, lo abrazo. No sabe, a vos tampoco. Eugenia, bueno, te lo que están contando invita ahora. No, mira que... Pero bueno, es que también es algo para ustedes, ¿no? Fue genial. Sí. Porque fue... ¿Cómo explicarte? Ponele que nosotros estábamos peleados y esta relación de abrazarnos, de tocarnos, nos miramos a los ojos, no nos importó que sí, estábamos... Y Federico, porque el problema había sido con Federico y Federico lo había perdonado y pero vos Federico no. Está amigo de él, sí, yo no. Entonces, había sido unas cosas que se dijeron de fe... Bueno, pasó hace tanto tiempo y yo soy tan cabezona. Y él quería amigarse, quería que yo estuviese bien con él. Nos dimos un abrazo, fue tan lindo. Qué lindo. Y que sí, quiero invitarlo. Eugenia, ni te lo conté a vos, perdón. Es necesario también, ¿no? Sí, y también comunicarlo, esto lindo que es el poder reciclar las emociones, el poder amigarse reciclar los vínculos, soltar un poco. ¿Y vos te animarías a hacer un sex? Con todo ese cuerpazo y con todo esa con todo ese arte. Manuel González. Transparente. Bueno, sería hay hermoso que ir a verte entonces a Carlos Paz. Vengan a Carlos Gracias Paz. Gracias por esta nota. Gracias por desnudarte y contar tu historia y tus penas y tus alegrías. Vas a Gracias. Ser muy feliz.
Vas a tener mucho éxito. Estoy trabajando éxito, para siempre, eso. Has tenido siempre. Claro. Me estoy trabajando para eso. Sean felices, pero trabajen para sí, eso. Sí, total, total. Gente, anímense a vivir las emociones, anímense a bancarse lo que nos toca y reciclarse, ¿no? Porque es así. O sea, podemos estar hecho mierda, perderle un poco el gusto, como en el COVID, perder el olfato y el sabor. Tal cual. Pero pasan cositas lindas y hay que aprender a apreciarlas, ¿no? Gracias. Me emocionaste. Gracias. Este chico dio un ejemplo hoy. Mami, Dios mío, qué nota. Bueno, gracias a Dios. Te quiero. Ya vos. Te deseo lo mejor. Gracias. Te lo mereces. Conocé la nueva colección Primavera-Verano de Gravania. Gravania. Ay, por favor. Ingresá en gravania.com.ar. Mira. A ver. Los tiempos cambian. La moda también. Gravania. Tu estilo en zapatos, encontralo en Gravania. Gravania. Siempre con vos. Hablando de realmente qué programa hoy. Bueno, sí. Todos los días un programa divino. ¿Dónde está la botella? Se revió, se revió. Esperá, vamos a mostrar que no es de vino. Es una botella de agua. Una botella de agua. Me quise hacer la disimulada. No, porque parece, me parece que tenés un whisky. Y la gente dice, ¿cómo toma esta chica? Vaya, vaya, vaya. Bueno, UDG, excelencia y calidad en artículos y respuestas para el hogar. Ingresa a www.udg.com.ar y vas a encontrar los mejores productos, la mejor calidad y la mejores ofertas, locutor. Y si sos vendedor o te interesa revender productos UDG, en nuestra página podés encontrar también el canal para ventas mayoristas. UDG crece y se expande. UDG, un universo para tu hogar. Mira. A ver. ¿Cómo no? Voy a hablar de Osprey. ¿Sabes lo que pasó? El otro día le encontré dos pulguitas a mi perro blanquito, se nota. Claro. Yo digo, ¿cómo puede ser? No, se habían olvidado, hay que ponerle, creo que hay que descansar un mes, pero hay que ponerle todos los meses la pipeta de Osprey. Y tengo para decirles, Osprey Laboratorios, 37 años en veterinaria, amplia gama de productos, shampoo, enjuague, el frito solar, loción de desatanudos y productos especiales para aquellas mascotas que poseen problemas en su piel, locutor. Seguinos a nuestro Instagram. @Osprey. Ay, Osprey, y acá tengo, vamos a mostrar lo que tenemos. Vos me estabas arreglando el otro día, ¿esto qué es? Porque se pone al sol con el calor que hace. Y le hay que ponerle aloe vera, loción humectante este también. Es el protector solar. El protector solar, muy bien. Ay, guárdamelo ahí, por favor. Si pensás en algo que nos une, pensá en Fiambre Fox, jamón crudo, jamón cocido, lomo ahumado, bondiola, panceta, salames y los mejores salamines, locutor. Fiambre Fox, hace más de 100 años llevando a la mesa de los argentinos los mejores fiambres en todo el país. Fiambre Fox, desde 1899, algo que nos une. Mira. A ver. En Fox fabricamos los mejores fiambres con las mejores materias primas. Combinando tradición y tecnología, garantizamos la mayor calidad. Fox, desde 1899, algo que nos une. Y yo que ando buscando una asesora de imagen, digo, tengo a Penca, que es mi secretaria, mi asistente, pero ya no da más. Llevo 830 cambios. De lo que va de un año y medio de programa. Hago dos o tres a veces programas de 8 escalones y a la mañana hago mañanísima. Y yo digo, ¿dónde habrá una asesora de imagen? Acá tengo una asesora de imagen. Antonella Di Puglia, ¿está bien dicho? Sí, exacto. Asesora de imagen creadora de Pascualita. Contame, a ver, ¿qué es Pascualita? Pascualita es un espacio privado que creé pensando en las mujeres que necesitan buscar sus prendas. Y la idea del espacio es que vengan a llevarse herramientas, no solo comprar la prenda, sino que se puedan llevar herramientas de su colorimetría, su tipo de cuerpo, cómo combinar las prendas. Un vasito de agua, tráeme, tranquila. Gracias. Sí, claro, la primera vez que está conmigo sí, me ve tan acelerada sí. Que dirá, ¿cómo tengo que...? Tranquila como en tu casa, mami. Gracias, acá. Gracias. Y qué suerte que te tengo porque ahora me dejas el teléfono, estoy con... Ahora, estará saliendo. Sí, quiero que me ayudes un poquito. Bueno, bien. Sigo escuchando. Entonces, porque hay muchas mujeres que tienen mucha ropa y no saben cómo ponérsela. Exactamente. Es más, yo tengo ropa con la etiqueta. El otro día leía, había comprado en Nueva York, $30. Y digo, $30 me salió esto. Baratísimo. Baratísimo, era un saco. Y tengo a
a Penca, que es mi amiga y es mi secretaria, sí, sí. Me dice, sí, entra, por favor, un vasito de agua. Gracias. Me dice, bueno, te puedes poner este saco con esto, y me da una mano, pero la verdad llega un momento que necesitas una persona que te asesore, con tanta ropa, tantas relojes, aros, ¿y cómo los combinás? Tenés que tener otra opinión que no sea una amiga. Exactamente. A siempre... ver, entonces, Pascualita es un lugar... Privado, me dijiste. Es privado, porque vienen con turno, es cita previa. Ah, por eso, es como cuando uno va al doctor. Exactamente, entonces las chicas... Porque hay que cuidarse por dentro. Y por fuera, exactamente. Es mucho el mensaje que utilizo para todas las mujeres, porque considero de que la mujer se vuelve atractiva una vez que trasciende su cuerpo, que se acepta y demás. Entonces, por eso. Primero que se acepte, es muy importante lo que haces, ¿eh? Sí. Porque viste cuántas mujeres dejamos de vernos al espejo, ¿eh? Exactamente. Cuando empezamos a crecer o a engordar. Exactamente, y hay una mirada muy crítica por sobre una misma. Entonces, mi idea en el espacio donde estoy, en el lugar, en la zona donde estoy, era justamente crear algo distinto. ¿En qué zona estás? Zona Oeste, estoy en Moreno. ¿Estás en Moreno? Sí, bien, sí. ¿Trabajás ahí en Moreno? Trabajo en Moreno, tengo la oficina. Si yo te llamo, venís a mi casa a darme una mano porque ves el placar y me ves el cuerpo. Por supuesto, hacemos un detox de placar. Claro, ¿cómo haces que una mujer se vea estilizada con esos kilos de más que traen los años o un embarazo o una angustia oral? Exactamente. Yo aconsejo mucho aprovecharnos ahora de la tendencia que son los sastreros, por ejemplo. El pantalón sastrero se puede utilizar hasta con zapatillas. ¿Qué es el pantalón sastrero? El pantalón sastrero es el que tiene pinzas, que se usa mucho ahora con zapatillas. Que se usaba antes. Incluso se usaba el tiro más alto. Exactamente. Y se usaba con un cinturoncito. Exactamente. Finito. Para qué elegante era ese pantalón. Súper ¿se puede elegante. Usar? Muchísimo, muchísimo. Está súper en la ropa, ni les regalen. Guarden la ropa. Exactamente. Siempre, ahora está mucho el tema de la moda circular también, que para mí es también muy importante y es una herramienta. ¿Qué es la moda circular? Hay gente Perdóname que te haga todas estas preguntas. No. Pero hay señoras o señores que no saben. Y la moda circular es una tendencia que se está usando muchísimo también ahora. Hay gente que revende la ropa que ya no usa, por ejemplo. Que está en buena calidad, que tiene buena calidad. Yo puedo vender alguna ropa, incluso que no usé nunca, pero la vendés de segunda mano. Puedes comprar otra con obvio, la que vendés, desde ya y podés maximizar el uso de las prendas. Como dijo recién Gabo, él le gusta comprar vintage, ropa retro. Exacto. Entonces, hay muchos lugares donde se puede adquirir este tipo de prendas. Es barato. Exacto. Y de las cuales yo considero de que hoy en día hay que poder entre todos hacer con la situación como está y demás. Entonces, bueno, me parece una súper idea eso, por ejemplo. Bueno, no me digas cuánto. ¿Sos carera? Es cosa de vieja, ¿viste? ¿Es carera ella? Yo no sé si el término es carera. Considero de que hay personas... accesible? Es decir, la señora que está ahora mirando el programa... Tengo prendas. Llega vos y sos como asesora de imagen, ¿no? ¿Qué es el outfit? Que todo el mundo dice, outfit. El outfit es la presentación de una persona, lo que elige para ver qué quiere transmitir. Eso significa. Siempre, o sea, el outfit es un conjunto de prendas. ¿Cómo hago yo para hablar con vos? Ahí estoy viendo. Pues, voy a arroba Pascualita. A pascualita.team mujeres de linaje. Ahí me meto y ahí puedo ver todo ropita, cosita. Vos vendés. Exacto, sí. ¿Es ropa usada o ropa nueva? No, ropa nueva. Ropa nueva. Hermosa. Estamos viendo acá. Es muy buena calidad. Me gusta ese saco, qué lindo, medio naranja, medio como coral. Divino, sí. Qué lindo. Divino. Y ese lugar que estoy viendo tan lindo que es el lugar, es el espacio que tengo donde lindo hago. Espacio. Sí, tiene es una lindo. Vista enorme, que, sí, que como sí, un sí. loft, ¿no? Es como, es una oficina en un primer piso. Ah, bien. Tengo una vista hermosa desde ahí. Ay, voy a ir a visitarte. Ay, qué linda, sí, gracias. Bien, más mira. Que bienvenida. Y entonces, quiere decir que una señora grande, gordita, puede estar muy bien vestida. Exactamente. Y incluso hasta juvenil. Exactamente. Sin apendejarse, porque queda horrible eso. Pero juvenil. Exactamente, porque hay ¿Por muchos... ¿Por qué tenemos que vestirnos de señora grande con esas túnicas? ¿Y por qué? Podemos utilizar una tercera prenda, siempre eso nos va a estilizar, va a disimular mucho la pancita. Yo siempre sugiero, por ejemplo, las prendas que sean entalladas pero no apretadas. Claro, para que no se note el rollo. Podemos llevar la atención a los accesorios, al calzado, tener bien. Un calzado importante. Siempre desvía la mirada y hace que... podamos bueno, estar... se viene el verano entonces, Pascualita, por favor. ¿Qué hacemos? Tenemos bikinis ¿Qué hacemos también? Con los brazos cuando tenemos Yo aconsejo un poquito mucho, de salero? Y la manga, la manguita tres cuartos. La que tengo mucho. Ahora. Exacto. ¿Está bien? Muy bien. ¿Queda bien? Exacto. ¿No te da tanto calor como no. la manga larga? El bien. Kimono también como tercer prenda queda buenísimo. Bien. Una camisa abierta. Y una cartera. Nos...
algo básico que tenés que tener. Un par de zapatos, una cartera, un sombrero y decime qué color, de qué color. Y de eso siempre. ¿Siempre negro? ¿Cartera negra? El negro no falla nunca, eso es una realidad. ¿Y el verano? ¿Qué hacemos con el verano? Y en verano, por más que podemos utilizar accesorios. ¿Más el zapato blanco? Porque yo fui a comprar el otro día. Digo, ¿y las novias con qué se casan? No está en tendencia quizás. Amo el zapato blanco, bueno, clásico, ¿no? Sí. Estileto, te estoy hablando. El estileto, sí, sí, sí. Pero hay, lo que pasa es que se está usando mucho el brillo también, entonces van por el nude. Bueno, mira, te voy a hacer una última pregunta, pero vos vas a volver porque yo tengo, me quedaron, acá dicen algunas cosas que te dije, pero yo tengo muchas inquietudes. Qué linda, obvio que voy a volver. La señora en la casa seguramente. Obvio. ¿También le cambiás el look al señor? No, con hombres en este momento. A las señoras entonces. Sí, nos solo dedicamos a las señoras. ¿Por qué Pascualita se llama? Se llama Pascualita porque es muy divertida. Creé Pascualita en un momento de mucha transición de mi vida, muy doloroso. Y surgió a través de una charla con una amiga. Es la historia de un maniquí en Italia, de un lugar ¿tiene que venden. Historia hoy, sí, chicos, tienen. El programa de hoy no me hagan llorar, a ver, contame. Sí, tiene una historia. Y el lugar en Italia es una casa que venden ropa para novias. ¿En qué lugar de Italia? Ya no sabría decirte, no recuerdo. Bueno, un lugar de Italia. En un lugar de Italia y la dueña, dicen de que era tanto el amor que tenía por su hija fallecida, que hay una leyenda que dice que la embalsamó, y un hombre que se llamaba Pascual iba todas las noches a verla en la vidriera a esa novia y le puso Pascualita él. Entonces le quedó y así. Y la novia esa era la hija más amada de él. Sí. ¡Ay, qué historia! Es una historia hermosa y en ese momento yo estaba pasando un momento muy triste y me gustó. Y te salvó, y te sacó adelante. Me sacó adelante. Vamos, todavía los salvavidas de la vida. Te espero, Antonella. Antonella sos, Antonella, sí. Porque me quedé enganchada con Pascualita, pero sos Antonella Di Puglia. También y ahí le está saliendo todo a comunicarse con ella. Bueno, te espero, muchísimas verdad, gracias. No me tiembles más, tome genia. Agua. Gracias, no me tiembles más, gracias, que acá es como tu casa. Gracias. Esta es tu casa. Voy cuando a vos quieras venir. Gracias. Volvés. Ay, qué lindo Pascualita. Me encantó la historia. Dios mío, qué programa hoy. Piel de gallina. Si querés vender oro, alhajas, brillantes y relojes a precio internacional, Joyería Richard y compra oro de soya y grates hasta 25 mil pesos el gramo de oro. ¡Oh, locutor! Si es una alhaja, pueden hasta duplicarte el precio. Están en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Richard y es de mi absoluta confianza y es el único que paga su alhaja por alhaja. Mira. A ver. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Llame ahora al 0810-122-3232. Ricciardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. De todos, Refitec. Como ya saben, a mí me encanta cocinar. A vos también, segura. Entonces, si querés hacer algo que salga bien, te recomiendo Refritec. Sí, claro, porque acerca las mejores cocinas, eficacia, diseño y calidad en tu casa y en tus comidas. Si sos emprendedor gastronómico, podés escribirles para recibir asesoramiento. Tienen sucursales en Florencio Varela, Quilmes y en La Plata. Refritec te acerca lo bueno siempre. Contactalos por WhatsApp al 11 23 78 51 39. Ingresa en @refritec-equipamientos o visita su página web www.refritec.com.ar. Hacen envíos a todo el país. Bueno, este mes nos acompaña Biderm Laboratorios con muchísimos productos que me encantan. Hoy te pido, nos des vuelta por favor. Ay, acá lo tengo, colágeno, decime, el colágeno. El colágeno hidrolizado bebible, que es el más completo del mercado. ¿Por con qué nueve es activos. Completo? ¿Qué tiene? Tiene 9 activos y 5 beneficios para tener una piel a full. Es el mejor colágeno para el mí. El mejor de todos. El mejor del mercado. Colágeno full life. Sabor, este tiene sabor naranja. Bueno, este mes nos acompaña Biderm Laboratorios con muchísimos productos que me encantan. Ya lo dije antes. Hoy te cuento Biderm colágeno hidrolizado bebible, que es el más completo del mercado. ¿Lo dijimos o no lo dijimos? Claro, locutor. Que sí, Carmen. Y colágeno este tiene gusto naranja. ¿Querés un poquito? Por ahora favor. Te hago un jugo de esto. A ver, colágeno full life te brinda 5 beneficios. Más oxigenación celular, más elasticidad para tu piel, más fuerza para tu pelo y uñas y refuerza tu sistema inmunológico. Colágeno Full Life, tu piel a full. Consulta a tu dermatólogo.
No, yo solucioné los problemas que tengo con mi perro en mi casa. Nada hace más pi fuera del lugar. ¿Por qué? El lugar es con los paños sanitarios Paño Pet y la bandeja Carpet. Son los únicos con gel absorbente y locutor. Pedí siempre Paño Pet original, no aceptes otros. Tu perro siempre se quito con Paño Pet. Mira. A ver. De día y de noche, Paño Pet tiene la solución. Paños sanitarios con gel absorbente, atractivos para tu perro. Son ideales para departamentos porque reducen olores. O bandeja sanitaria con pasto sintético, para perros de todos los tamaños. Cuida la higiene dentro de casa con Paño Pet. ¿Cómo es esto que estoy leyendo? ¿Cupón de compra, 3.000 pesos? Completa tus datos y canjea nuestras sucursales. Próximos los productos, El Coloso. Sí, que... en nuestra cuenta de Instagram de Mañanísima vamos a estar sorteando 6.000 pesos en cupones acá para comprar en El Coloso. Ahí está. Quiere decir, vos llenás todo y lo pones en una urna que debe No, estos son los cupones. Ah, estos son los cupones. Estos ya son los cupones para ir a comprar. Ah, el sorteo es en nuestra cuenta de Instagram. Lo que estoy... y es porque tengo uno acá que hay que porque... llenar. Yo cuando era joven, claro, que hace mucho, llenaba los cupones y los ponía en una urna. Sí, debe haber de esos también, pero en este caso ya ganan. O sea, ganás poniendo tus datos en la cuenta de Instagram. Quiere decir que puede ganar hasta 6.000. El nombre lo ponemos nosotros al ganador, ¿me entendés? El que gana se le pone el nombre. Y le entregamos 6.000 pesos. Cuidado esto, que son 6.000 pesos. Muy bien, los cuernitos ya están. Los cuernitos, sí, mirá, quedan espectaculares. Ay, tan qué lindo, doraditos. Qué bien, no parecía que iban a ser cuernitos porque era raro. Muy difícil de hacer. Pero lo hiciste genial, con como siempre. Un poquito de práctica en casa se puede. Bueno, chicos, nos despedimos. Vení, vamos a la mesa, acá en la mesa. Me voy a despedir y voy a dedicar este programa, que realmente fue un programa que movilizó muchas cosas, ¿no? Fue un programa muy lindo. Me encanta hacerlo. Se lo dedico a mi querida compañera amiga, Sandra Guida. Falleció. En el cielo. Ven, tomemos la ciudad y siga el jazz con algo más de rouge. Mis medias rodarán y siga el jazz. Arranca, que hay un lugar genial donde es río el gin y el piano es infernal. Algo ruidoso es, hay bronca dos por tres y así Gael. Jazz.